Ari me caía casi con 10, ¿eh? Sí, iba a pasar con 10, regresamos aquí deshidratándose Luna.
como una carrera bien rara. ¿Juega la presa o qué? ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, ¡mira! ¡El solazo, el solazo! ¡Hay solazo! Se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado y el cuerpo relajado, relajado. Ya te había sido talla. Aquí sigue. Gracias.
ya estoy bien fea. La neta que mis respetos para toda la afición. Oye, el partido pasado, nomás faltó que nevara. Estaba haciendo un chorro de frío, llovió y todo, y estaba toda la tribuna de aquel lado completamente llena, con un gran ambiente. La neta que chido. Jorge, ¿cómo? Mira, aquí está la racita, ya están conectando. Vamos a ver. Ojo, Andrea, Yasmín, saludos. A Luisa también saludos. Gaby, a Zenet, al Capo, gracias. A Jorge de la que saludos. Carla Villalpando, ¿cómo estás, Carlita? Saludos. ¡Uch! Saludos, hola. Dice, tómate magia. Ahí están, saludos a Jesús y Rodríguez también, a Mini Crack, a David, a todos, hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, a mi tocayo Nacho Sepúlveda, a Sandy, Yamilet, Villalpando, a todos. Qué bueno que están con nosotros porque ya estamos prácticamente listos. El juego va a ser espectacular y tú no te puedes perder la transmisión. Porque la transmisión de Tigres Femenil la tenemos en todas nuestras plataformas, en todas las aplicaciones tenemos la transmisión. Así que, bueno, mira, para que se va a poner el ambiente sensacional, la tenemos por Instagram, la tenemos por el Facebook Live, en nuestra fanpage de Facebook de Tigres Femenil. La tenemos también en el, a través de YouTube, también en el canal oficial de Tigres. Tenemos la transmisión por YouTube y tenemos la transmisión también a través del Twitter. Así que no te lo puedes perder. A todos estos 284 que tenemos y muchos más, porque tú lo vas a compartir, los invitamos. Ahora, si vienes en camino, porque vienes aquí al Estadio Universitario, pues lánzate de volada. Tienes que venir a ocupar tu lugar y obviamente a poner el ambiente como solamente aquí se vive. Un ambiente sensacional. Aquí a nadie le da frío. Aquí a nadie se pone y se agüita. ¡No, claro que no! Aquí todos estamos... Oye, aquí hay alguien enojado con la directiva. Aquí nadie. ¿Por qué? Porque trabajan bien y porque hay muchos, tanto en el fútbol varonil como en el femenil, pues están trabajando al 100%. Y el juego, les digo una cosa, va a estar bien padre. ¿Por qué? Porque viene Santos y las guerreras han trabajado de una muy buena forma. Se reforzaron también. Tienen chicas que están en la selección sub-20. Tienen chicas que han estado en selección mayor. Entonces va a estar a todo dar. Pero también tenemos la buena noticia de que ya están todas nuestras jugadoras, todo el equipo completo, todas las que estaban en la selección, ya regresaron y están aquí ya listas para jugar. Están ahí Eli Rangel, está Jackie Ovalle, está obviamente Zully, está Nancy Antonio, están todas, Katy Martínez, o sea, Katy Killer está aquí para jugar, así que no se lo pueden perder. Así que vengan, vean esta transmisión que tendremos para ustedes completamente en vivo en todas nuestras plataformas. Todas nuestras plataformas. Así que no se lo pueden perder. Recuerden, transmisión por Instagram, transmisión por el canal de YouTube, transmisión por la fanpage de Facebook, transmisión por el Twitter, por todas las plataformas. Tú nos vas a poder estar disfrutando en esta transmisión que estamos preparando para ti. Así que no se despeguen y estén al pendiente de todo lo que suceda con Tigres Femenil el día de hoy. Porque hoy las chavas vienen con todo. Hoy gana Tigres Femenil en casa, sin duda alguna. Preparándose, y es el preámbulo de lo que vendrá luego ya el próximo lunes con el clásico. Dicen que por allá ya andan temblando. Dicen. Así que va a estar bien a todo dar. No se lo pierdan. Gracias, Recita. Aquí los esperamos en nuestra transmisión. Uy.
una noche fría aquí en la Sultana del Norte, pero esperemos que la cancha esté caliente y haya emociones, haya llegadas a los arcos y la gente que vino al estadio y la que sigue la transmisión a través de Univisión TDN y de Canal 8 Televisa Monterrey, se diviertan y pasen una noche sensacional de fútbol. Así es, Luis, esperemos ver un gran partido, el quinto general contra el décimo, esperamos un partido cerrado. Por ambos equipos están buscando obviamente sus objetivos individuales y personales, pero bueno, esperemos que a nivel colectivo veamos un muy buen partido de fútbol. René Fernández, ¿cómo estás? Yo sé que con frío, pero con muchas ganas de estar en este partido porque los lunes del fútbol femenil son sensacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis, Gaby, amigos que nos acompañan en esta transmisión? Así es, mucho frío acá en la cancha, pero con mucha alegría de transmitir este encuentro entre Tigres y Santos en la Liga Femenil. Se han enfrentado en 7 ocasiones y en todas Tigres ha vencido al equipo de la Comarca Lagunera. Gol por México de GNP Seguros y Fundación Televisa está muy entusiasmado de presentar el programa Gol por México Liga Femenil. A partir del 8 de marzo, el programa de beneficencia se implementará en la Liga MX Femenil para ayudar a las mujeres de la República que más lo necesitan. Vivir es increíble con Gol por México. Cuando tu equipo gana, también gana nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Una noche, Gaby, donde Tigres va a buscar la victoria, viene de una derrota con Atlas y ahora va a buscar la victoria aquí en el Estadio Universitario. Yo creo que fue una victoria dura para la escuadra de Ramón Villa Ceballos y tienen que encontrar de vuelta el camino de la victoria, porque si no están dejando escapar puntos importantes, Luis, que al final del torneo te puede empezar. ¿En qué lugar va Tigres? Tigres va tercero, quinto general. Quinto general. Pero en su grupo tercero y Santos sexto en el grupo décimo general. Creo que va a ser un partido donde los dos van a tener que salir a buscar puntos, a sumar. Así estamos viendo el grupo 2. Atlas con 27 puntos, Monterrey con 26, Tigres con 23, León con 17 y Guadalajara con 17. Ahí está la tabla del grupo 2, Gaby. Y ahorita está jugando el equipo de Guadalajara con Monterrey. Hasta donde lo pudimos ver, iba ganando Monterrey 1-0. Sí, y ahí está. Estamos viendo también el complemento del grupo con Santos en sexto lugar, Monarcas en séptimo lugar, Querétaro y Necaxa, que es el último lugar del grupo. Es el grupo 2, el grupo 2 de esta Liga MX Femenil. Y creo, Gaby, que Santos no va a ser un flan, que va a salir a tratar de buscar, pero Tigres tiene que retomar el camino a la victoria. Y qué bueno que sucede ahorita en la recta final para poder agarrar ritmo para llegar bien a la liguilla. Definitivo, Luis. Y aparte lo que te comentaba hace un momento, ya tienen que empezar a cerrar filas todos los equipos que quieran pasar a la clasificación pensando ya en una liguilla, porque ya estamos en la segunda ronda y cualquier punto que dejes escapar hoy por hoy te puede pesar, insisto, el día de mañana. Sí. Y vamos a ver, René Fernández, porque el frío va a ser para los dos equipos y el clima es de aquí de Monterrey muy parecido allá al de Torreón, entonces no hay mucho problema, ¿no? Sí, mira, está frío. Según marca el termómetro, estamos a 11 grados con una sensación térmica de 9. Y bueno, pues no hay pronóstico de lluvia, afortunadamente, para el momento en el que se va a estar jugando este partido. Ahorita me dices cómo está la cancha. Vamos con las alineaciones de Tigres, con Ofelia Solís en el arco, con Karen Luna, con Greta Espinosa, con Cristina Ferral y con Selene Cortés. Por el lateral izquierdo, en el medio campo, con Nancy Antonio, Mariana Elizondo y Zuli Mercado. Y adelante Belén Cruz, Katy Martínez y Lisbedo Valle. Dirigidas por Ramón Villaceballos, el director técnico de las Felinas. Gaby, tienes la alineación del equipo de Santos. Así es, Santos sale en la portería con Toledo, en la línea defensiva con Delgado, Estrada, Gutiérrez y Quiñones, en la media con tres, Peraza, Pérez, Guevara, y en la delantera con Valdés, Ramírez y con la goleadora del equipo, Ojeda. Sí. Isela Ojeda es la goleadora del equipo con 6 tantos. Y el director técnico es Jorge Macías. Jorge Macías, ¿sabes qué? Antes de arrancar el partido, Luis, si me permiten, hay que felicitar a Nuevo León porque acaban de ser campeones del Campeonato Nacional categoría 2008 y menores en el sector amateur. Entonces, una felicitación muy grande para todos estos niños, en especial para Randy y para Cristian, que son compañeritos de mi hijo. Muchas felicidades porque nuevamente el nombre de Nuevo León
queda, aunque sean categorías menores, queda muy arriba en representación de todos estos niños. Es un gran logro para los chamacos que van creciendo y que van haciendo y forjando un camino en el fútbol. Cuando estamos viendo que ya salen los dos equipos al terreno de juego, René, viene los dos y la gente que asistió al estadio les aplaude con mucho gusto. Sí, parte del protocolo de la Liga Femenil, la salida de los planteles que se van a enfrentar esta noche en una cancha que, ya te doy la respuesta a tu pregunta hace un instante, luce espectacular, en perfectas condiciones. Hoy hubo lluvia en la Sultana del Norte en algunos puntos. Tigres, el equipo varonil, entrenó en la Coa de Suazo, obviamente también para cuidar la cancha de este estadio que está lista para recibir un partido más entre Tigres y el conjunto de Santos femenil. Es que llovió en la mañana, gran parte de la mañana, René, y con fuerza, ¿no? Sí, de hecho en Suazua también estuvo fuerte la lluvia. Allá fue donde trabajó el equipo de Tigres varonil, repito, para que esta cancha, bueno, pues siga manteniendo como una auténtica alfombra para esta noche. Y todo listo para que se lleve a cabo el protocolo de la Liga Femenil MX. Y vamos a decir el cuerpo arbitral, el árbitro Martín Molina es el árbitro central, Martín Molina Astorga, el asistente número uno, Lorenzo Antonio Moreno Castro, el asistente número dos, Diego Aarón Parra Ibarra, y el cuarto oficial, Luis Enrique Alvarado Chávez, son los oficiales, Gaby, para esta noche. Así es, esperemos que tengan un muy buen papel para que el partido sea fluido y sobre todo que la gente, que con todo y a pesar del frío, se sigue dando cita los lunes de fútbol femenil, la verdad que es bastante aplaudible porque realmente sí está frío. Y siguen llegando y vienen niños, así lo vamos es. Viendo entrando, vienen niños, vienen familias, como siempre todos los lunes. Vamos a escuchar el protocolo. Vamos por ellas. Juega limpio, siente tu liga. Sí. Y vamos a ver la capitana. La capitana de Tigres es Zuli Mercado. Y Cintia Peraza es la capitana del equipo de Santos Laguna. Y también recordar, Luis, que este es el primer partido en el que regresan al equipo las jugadoras que fueron a jugar el torneo de Chipre en el que quedaron en quinto lugar, así que hoy Tigres ya cuenta con Lisbedo Valle, Nayeli Rangel, que está en el banco, y Katy Martínez, que también juega de titular. Yo sé que la que suple a Lisbeth y fue García, ¿no? Que también... Jackie García, que la suplió muy bien, pero Lisbedo Valle es una jugadora que es titular indiscutible en este equipo de Tigres, siempre muy bien por ese lado izquierdo, ya tiene un año y medio, con esa constancia y con esa regularidad que le ha llevado a la selección nacional y que también a ser titular indiscutible aquí. Pues estamos viendo el volado. Águila, ¿se queda aquí o cambia? Nos quedamos. Se queda aquí, se cambia el primer tiempo. Éxito. Gracias. Ahí vemos a las dos capitanas, el volado lo vimos y se quedan. Qué curioso, Javi, no sé si lo has observado, las jugadoras de Tigres escogen siempre la cancha que escoge el equipo de la mayor, el equipo de varonil de la Liga MX. ¿Será por cábala, Luis? Pues, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que lo mencionas, por eso te pregunto, pero es verdad, tienes mucha razón. Gracias. Siempre escogen para iniciar, así es, y luego ya cierran hacia la portería sur. Van ahorita a la portería norte, a disparar a la portería norte, donde va a estar la portera de Santos, y luego ya en el segundo tiempo disparan a la portería sur. Así se acomoda regularmente el equipo mayor. Mientras caigan muchos goles, Luis, del equipo que sea, y se presente un buen espectáculo, porque insisto, vale la pena un partido con muchos goles, con un buen fútbol que estamos acostumbrados a ver aquí lunes tras lunes, sobre todo por la gente que hace el esfuerzo de venir y de apoyar a este equipo de Tigres femenil. Así es, René Fernández, todo listo. Así es, ¿no? Se acomoda siempre el equipo igual que ahorita la femenil, ¿no? Sí, quizás es por cábala, ¿no? Como comenta Gaby Batocletti. Y también para mencionar, el día de hoy la cuarteta arbitral completamente conformada por puros varones, ¿no? Por lo regular siempre en la femenil veíamos pues a alguna árbitra, alguna juez de línea. En esta ocasión, puros hombres los jueces para este partido. Oye, y qué difícil, nos vas a ayudar mucho, René, porque los números de Santos desde acá no se ven, ¿eh? Bien complicado.
bien complicado, va a estar complicadón. Si el Dorado no se pierde bastantito a la distancia. Se pierde la distancia. Aquí como quiera tiene mucho mejor vista que yo, Javi. Y así va a ser. Todo listo para que inicien los primeros 45 minutos. Aquí en el volcán, en la casa de los Tigres, con todo y por todo, a través de Univisión TDN. Y también a través de Canal 8 Televisa Monterrey inician los primeros 45 minutos que esperamos en vibrantes de esta liga femenil que es candente y emotiva. Y toca la pelota Tigres, la tiene Lisbeth Ovalle, hace recorte al centro. Lisbeth toca atrás, tocando para Mariana Elizondo y prolonga para Karen Luna. La tiene Karen, abierta a Belén Cruz. Le toca la pelota a Belén, que está pegada a la banda. Belén para Nancy Antonio, no es preciso el servicio. La tiene el equipo de Santos. Y salen al frente. La pelota la tiene Santos, intentando ir al frente. Hay unos charcos ahí, por ese lado, donde está un poquito, se ve que es... Es poco el terreno de juego donde se está encharcando, René Fernández. Sí, mira, te comentaba que estaba en muy buenas condiciones la cancha, pero ya hasta aquel sector, pues de este punto donde nos encontramos muy cerca de la banca de Tigres, todo se mira normal. Pero sí, hay algunos encharcamientos, quiere decir que la lluvia que hoy cayó en algunos puntos de la Sultana del Norte, pues fue bastante intensa, ¿no? Porque el drenaje de esta cancha es muy bueno. La peina Zuli Mercado, busca a Katy Martínez antes el corte defensivo. La pelota va para afuera, saque de manos. Y hoy íbamos a esperar, Gaby, porque lo bueno es que ya no hay lluvia y el drenaje pues hace su función, pero no es fácil, ¿no? No, porque el correr del balón sí se ve entorpecido con estos charcos, pero era lo que comentaba René, como que es nada más por aquella banda y ese pedacito específico. Te dejo, Luis. La tiene Belén Cruz por el sector de la derecha, empieza a bailotear Belén, se va a línea de fondo, no prefiere frenar y apoyarse bien, se acompaña, la tiene ahí... Zuli Mercado buscaba a Karen Luna antes la salida de la portera de Santos, Wendy Toledo, que se queda con el balón sin ningún problema la portera de Santos. Hoy nuevamente una alineación diferente en el caso de Tigres, la incorporación de Mariana Elizondo, que suma minutos como menor, y yo creo que a lo mejor en la búsqueda de que lo que platicábamos al principio, ¿no, Luis? Como ya están cerrando filas todos los equipos, buscar también tener todos los minutos de menores completos. Para completarla de una vez. Así es. El balón lo tiene Lisbeth Ovalle. Se lleva la marca Lisbeth. Se apoya atrás en Cristina Ferral. Tiene que ir atrás con Ofelia Solís. De primera sale con Karen Luna. Exacto, al pie, como debe de ser. Y pegado a la banda está Belén Cruz. Prefiere para Mariana Elizondo por el centro. Allá van con Zuli Mercado. Abre bien la pelota buscando a Belén. Otra vez la tiene Zuli en el rechace. Viene el despeje, la defensa. La recupera el equipo de Tigres. Y allá va Santos también a buscar la pelota. Pero muy bien. Se anticipa Selene Cortés y toca para Lisbeth Ovalle por el lado izquierdo. Lisbeth se va a ir a línea de fondo. Sigue Lisbeth. Trató de meterse al área. La pelota va a salir. Sale. Simplemente la cubren. No pasa nada y es saque de meta. Yo veo al equipo de Santos muy ordenado en su parte de atrás. Me parece que van a esperar un poquito antes de tratar de buscar una jugada de gol. Pero me parece que si mantienen ese orden, el partido puede ser muy favorable para ellos. Sí. Y es que el equipo de Santos también está bien plantado en el terreno de juego. La tiene Belén. Aguantando los embates de Tigres. Viene el despeje. Hay una falta en medio campo, René Fernández, así empieza este partido. Sí, un choque entre dos jugadoras, buscando obviamente ganar el balón, no hay ninguna con severas consecuencias y ya se va a rodar el partido con pelota quieta para el conjunto del Santos. Sí, ahí estamos viendo cuando la falta fue sobre Brenda Guevara, la jugadora de Santos. Y otra vez la busca Tigres, Katy Martínez tiene la pelota. Ahí tiene que bajar y apoyarse atrás la jugadora del equipo de Santos, que tratan de ir al frente. Y ahí es cuando ya se pierde la oportunidad. La jugadora está goleadora y Isela Ojeda deja que salga la pelota y el balón es en saque de manos. Saque de manos para el equipo de verde y blanco.
Nancy Quiñones realiza el saque de manos. La pelota la tiene el equipo de Santos, tratando de ir al frente. Allá van con Ojeda, le marcan fuera de lugar a Isela Ojeda. Y ya la marcó el asistente número uno, René Fernández. Sí, ahí está el conjunto visitante intentando generar peligro en la meta del equipo de Tigres. La verdad es que ninguno de los dos planteles ha llegado con serio peligro a las áreas rivales. Están acomodando apenas 5 minutos, poco más de lo que llevamos de este partido. Y la pelota la tiene Greta Espinosa en la salida, atrás, con Lisbedo Valle. Le llegan a la marca. Tiene que quitarse la marca y equivoca. La pelota la tiene Santos. Tratan de sorprender. El pase fue muy largo y le llega a Ofelia Solís sin ningún problema. Cuando ahí Guevara trató de tocar para Ojeda, pero finalmente el pase quedó muy largo. René Fernández, y no pasó nada. No, pero lo que realmente preocupante, el error defensivo del equipo de Tigres, porque regala una pelota en la salida y le cae al conjunto de Santos, que afortunadamente para Tigres, bueno, pues no fue fructífero el ataque, ¿no? Cuando Wendy Toledo despeja la pelota, Nancy Antonio se le escurre el balón, lo recupera ahí Guevara, y tocando la pelota, finalmente la tiene el equipo de Santos. Atrás, manda la pelota al frente, el balón se abre y es saque de manos. Y lo va a realizar Selene Cortés. Ahí para Zuli Mercado, la tiene Zuli. Tiene que ir con Greta Espinosa, le llegan a la marca. Tiene que soltar el balón, si no le van a llegar al... Y le pueden robar la pelota. Otra vez lo recupera Zuli Mercado. Y abre por derecha, bien para Karen Luna, cruza línea central, pegado a la banda tiene Belén Cruz, Belén tiene el balón, la tiene Belén, está por el corredor, manda servicio, se resbala Katy, la tiene Lisbeth, no alcanza a controlar, la pelota está mojada y por eso batallan mucho para el control de la pelota, pero la tiene Mariana Elizondo, se anima al disparo, botando le llega sin ningún problema a la portera Wendy Toledo del equipo de Santos Laguna, Gaby Batocletti. Yo creo que los dos equipos están tratando de mantener un orden y de no encontrar ningún error que pueda beneficiar al rival. Esto obviamente por las condiciones de la cancha, que no son las mejores, no son las óptimas, pero esperemos que el gol llegue pronto para que el equipo que lo haga busque más, o el rival busque tener el empate y el partido se preste para mayores emociones. Sí. Vamos a ver qué sucede. Pero el partido ya está empezando interesante, porque Tigres tratando y Santos ya bien plantado adelantando líneas. Ya no está Santos atrás. Y Tigres está batallando, están presionando la salida del equipo de Tigres y eso es lo que batalla para tener el control de la pelota. Fíjate que no están tan atrás, Luis, pero sus líneas están muy bien definidas y tienen un parado muy fijo. Sí. Y adelantaron un poquito, Gaby. Sí. Sí, van saliendo de a poco, pero todo la escuadra completa. Si te fijas, las líneas no se despegan. Sí. Y la tiene Lisbeth Ovalle. Lisbeth empieza a bailotear. Le llegan a la marca, le sacan la pelota. El balón lo recupera Zuli Mercado. Cambio de juego, busca Belén Cruz. El corte defensivo le cae a Katy. No, a Nancy Antonio. La tiene Nancy. La tiene Nancy Antonio. Se puede acomodar. Abre por derecha para Belén Cruz. Manda el servicio. El despeje defensivo le va a caer a Lisbeth. Se va a acomodar a la zurda. Lisbeth se mete al área. Cuidado con Lisbeth. Se va a línea de fondo. Manda el servicio. Bien, Wendy Toledo, brezando la pelota René Fernández para quedarse con ella. Sí, pero ahí está el peligro, ¿no? Ahora sí, sensación de peligro realmente el que genera el equipo de Tigres femenil por ambos lados, ¿no? Ahora también le tocó terminar la jugada a Lisbeth Ovalle, pero ya tocó la puerta el equipo felino. Ahí levantó la pelota Brenda Guevara. Finalmente el balón lo tiene Tigres en medio campo con Nancy Antonio. Ahí para Zuli Mercado. Desahogando la jugada. Bien para Karen Luna, que arranca de atrás. De medio campo y toca por derecha. Bien para Belén Cruz. La tiene Belén. Empieza Belén a bailotear, tratando de meterse al área y hacer peligro. Pero finalmente bien la cobertura defensiva del equipo de Santos. Y el balón sigue siendo de Tigres en saque de manos. Gaby, así está el partido. Tigres intentando y bien allá por el sector de Belén Cruz. Tigres intentando y Santos aguantando de muy buena manera. Y viendo que no hagan una jugada de más que les pueda costar el primer gol. La pelota la tiene Tigres. Manda en el servicio, botando le llega a Wendy Toledo sin problemas.
Lo que sí es de resaltar, Luis, es la capacidad física que tienen las defensas y las medias de Santos para hacer el ir y volver, porque están haciendo un repliegue que a lo mejor en algunos minutos les va a empezar a mermar un poquito en lo físico. Sí, y vamos a ver, porque la cancha también está pesada y eso también desgasta mucho. Ya va Lisbedo Valle a toda velocidad, la barrida y el balón para el equipo de Santos. Le pegó a Lisbeth, Gaby, en última instancia. Sí, me parece que le rebota antes de salir, por eso el balón es para el equipo de las guerreras de Santos. Sí, Katy Estrada que llegó ahí bien con la cobertura oportuna, la defensa del equipo Santos. Otra vez la pelota sale, saque de manos. Y así están acomodadas René Fernández, el parado de los dos equipos. Bien el equipo de Santos, que también trata de hacer daño. Sí, sabe, el equipo te dejó. Sí, cuando la pelota lleva, busca a Brenda Guevara, botando la pelota, sale Ofelia Solís y despeja bastante bien. Y la baja Katy Martínez buscando a Lisbedo Valle. Adelante, René. Sí, sabe el equipo visitante la peligrosidad del equipo de Tigres femenil. Tiene que estar bien ordenado, bien paradito el equipo para no, bueno, pues tener opciones de peligro, en este caso del rival, porque Tigres es un equipo, pues, relampagueante, ¿no? Que en dos, tres toques puede llegar a la rival, y Santos, bueno, pues viene bien preparado para evitar eso. ¿Esta jugadora qué número es la que está aquí pegada a la derecha de Santos? ¿Cintia Peraza? No, es Alexandra Ramírez, la número 23, por la banda derecha. La 23, derecha. Alexandra Ramírez. Si es que la verdad los números no se ven nada. La están dejando muy sola, ¿eh? Ahí tiene que tener cuidado Selene Cortés, porque la están dejando muy sola, no se ve nada de aquí arriba, pero bueno, vamos a ir acomodando los números. Aleja. Sí. Ya, muchas gracias a la producción. Y la pelota la tiene Lisbedo Valle. Ahí en el rechace. Otra vez la tiene Lisbeth. Le cayó a Lisbeth. Toca para Belén. De primera para Lisbeth. Se va a meter al área. No se puede acomodar porque se tiene que dar la vuelta para buscar acomodarse a la zurda. Finalmente Katy Martínez abre bien para Karen, para Nancy Antonio, que está por el sector de la derecha. Nancy Antonio se mete al área. Se viene el recorte. Manda el servicio. El corte defensivo. Finalmente el equipo de Santos sacando el pozo. Y se salva a través de una oportunidad de gol de Tigres. Y la recupera Tigres con Ferral. Tocando para Creta Espinosa en círculo central. Toca por izquierda para Selene. Selene Cortés. Selene otra vez para Creta Espinosa. Y va a presionar Ojeda. Y tiene que ir atrás con Ofelia Solís, la portera. Y tocando el balón para Cristina Ferral, que viene con el despeje largo. Allá la buscaba Nancy Antonio. Antes la defensiva. ¡Ah, qué buena jugada entre Katy y Belén de primera! Y Belén abre bien por la izquierda para Lisbeth Ovalle. La tiene Ovalle. Ovalle tiene habilidad. Se va a meter al área. Saca el tiro de zurda. La portera no quiere problemas y la manda a tiro de esquina. Gaby, en una jugada más de Tigre. Qué buena jugada se elaboró, porque aparte se dieron cuenta que por la banda venía sola Lisbeth y aprovecharon ese recurso para que entrara, hiciera franco remate que desvía la portera de Santos para mandar a tiro de esquina. Dijo, no, ¿para qué problemas? Si la pelota está mojada, se me escurre. Y causamos un problemón en el arco. Finalmente decidió bien, tomó una buena decisión la portera del equipo de Santos. Si viene el tiro de esquina, Zuli Mercado, la pelota por alto, el remate. El balón se va. Greta Espinosa llegó de frente. Simplemente había que decirle sí a la pelota para que fuera directamente al arco. No le pudo dar dirección. A Tigres yo creo que le está costando la última jugada, porque preparan muy bien todo y a la hora de la definición me parece que es donde está fallando un poco. Y Santos sigue aguantando de muy buena manera todas las llegadas, desde la línea defensiva hasta su portera, que ha tomado muy buenas decisiones. René Fernández, esa nueva jugada clara, se me hace que cerró los ojos ahí Greta. De hecho, Ramón Villa Ceballos a la distancia le aplaude a Greta y le dice, ánimo, te dejo. Sí, no, y le animó, qué bueno, porque para eso está el entrenador, son cosas que pasan en el fútbol y así
Así es el fútbol, pero, bien. Pero ahí sí. Está Tigres una vez más buscando la meta contraria. Y nada más para rectificar, Luis, la atacante que está por el sector derecho es la número 28, Linda Valdés. Habíamos comentado que era la número 23, Alexandra Ramírez, pero no, es Linda Valdés. Créanme que aquí a nivel de cancha también es complicado ver el número de las jugadoras. Yo me imagino allá en las alturas. Lo que pasa que con el número en color dorado y las franjas del jersey de Santos sí se pierde un poquito. Yo creo que hay que recomendarle a los equipos que tengan cuidado en ello. Cuando se escapa Lisbeth Ovalle, manda servicio. ¡El remate! No pudo acomodarse Katy Martínez. Simplemente levantó la pierna y dirigió la pelota, pero la pelota va para afuera. Gaby, creo que era una jugada importante de gol para Tigres. De aquí arriba se ve muy fácil, Luis. Yo me parece que tenía tiempo como de pararla y de hacer otra jugada. Y por su espalda venía también cerrando, creo que Belén Cruz. Pero obviamente, estando ahí en el momento, dijo, le pego, capaz que algún error o algo, y es gol, ¿no? Y la indicación que le da Ramón Villa Ceballos a Ovalle con ese servicio es que intente también un servicio raso, no a media altura. Fue la asignación que le hace Ramón a la jugadora de Tigres, Lisbeth Ovalle. Y sabes que tiene razón, Gaby. Por aquel lado, el lado derecho de Tigres, en relación a su ataque, en el sector defensivo, en terreno propio de Tigres, es donde está la acumulación más de agua. Sí, es donde más se ve, y ahí hay que tener cuidado, porque a Tigres le gusta mucho salir jugando, pero ahí, si te equivocas y la pelota llega a perder el giro, puedes tener un error importante. El balón se interpone bien la defensiva del equipo de Santos. Pisan la pelota y salen tocando. Y allá la busca Zuli Mercado. La recupera el equipo de Santos, tocando la pelota en medio campo. Y abren por derecha para Linda Valdés, que hace la jugada. Finalmente viene el despeje defensivo. Y el balón lo tiene Estrada sin problemas atrás. Viene con el despeje. El balón lo tiene Zuli Mercado. Y ahí es Juli, tocando la pelota para Karen Luna. Y salen tocando el balón. El equipo de Tigres tiene la Belén Cruz. Pegado a la banda, le sueltan la pelota a Belén. Ahí la deja para Nancy Antonio, que se da la vuelta. Nancy, ahí para Mariana Lizondo. Mariana con problemas va al frente, pero bien. Se acompañan Katy y Zuli. Finalmente, muy bien el Santos. También el equipo de Santos defendiendo, estando cerca las jugadas. Y esa es una falta a favor del equipo de Santos, Gaby. Sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, ves la tabla ofensiva general y Tigres está en el número uno con 30 goles y Santos está hasta el séptimo lugar con 15. Entonces, yo creo que esto lo vio bien el entrenador del equipo de Santos, y antes de permitir una goleada, me parece que las está ubicando muy bien en la cancha para evitar cualquier sorpresa. Sí, las está acomodando bastante bien. Y eso, por eso no ha caído el gol de Tigres, que ha intentado, pero está muy interesante el partido. Y sale Selene tocando la pelota para Lisbeth Ovalle. Equivoca en la salida, la recupera el equipo de Santos. Manda el servicio al área Linda Valdés. La pelota se escurre. Va Brenda Guevara peleando por el balón. Pero llega excelente Zuli Mercado. Hay un tapón de Brenda. Vamos a ver la repetición porque las dos jugadoras quedan lesionadas en el terreno de juego. Vamos a ver, creo yo, René, desde tu perspectiva, que fue una jugada futbolera, que fue una jugada buscando el balón por parte de las dos. Sí, pero muy fuerte esta acción. Las dos iban buscando la pelota y quedan muy lastimadas. Guevara del tobillo derecho y Zuli Mercado, la capitana de Tigres, me parece que es la que está más dañada. La están revisando ahí sus propias jugadoras. No ha ingresado la asistencia médica ni de Santos ni del equipo de Tigres femenil. Zuli Mercado ya se está incorporando con la ayuda de Karen Luna y me parece que no será nada de gravedad. Tampoco para Guevara y mucho menos para Zuli Mercado. Yo no veo ni falta, Gaby. No, pues es una jugada típica de fútbol. Zuli entra por el taponazo y las dos se lastiman por la fuerza o por la inercia de llegar a la pelota, ¿no? Por disputar la pelota. Pero es lo que siempre platicamos, Luis. Esto es algo que siempre ha brillado en el fútbol femenil, el juego limpio y la lealtad ante el juego, ¿no? Sí, ya están las dos listas para seguir en la lucha dentro del terreno de juego. Y bien Selene la intentó y le salió en un recorte y trató de llevarse y toca bien para Lisbeth Ovalle. Le van a ganar la pelota a Lisbeth. El balón va para afuera, saque de manos a favor del equipo de Tigres. Era Katy Martínez la que buscaba la pelota y Katy dejó que le llegaran. Finalmente el balón lo busca Santos en la salida y lo recupera Elizondo, que arriesga la pelota. Y sale tocando Santos.
y bien tocando el balón y van al frente el equipo de Santos, pero equivoca ahí Cintia Peraza, que trató de tocar la pelota al frente y la recupera Karen Luna. Karen, allá para Belén Cruz, esta para Nancy Antonio. Nancy puede mandar el servicio, manda el centro, la pelota apareció una mano ahí del despeje. Finalmente ahorita veremos la repetición en el control, pero el árbitro está muy cerca de la jugada y no lo percibe así. Santos, mira, Santos sí. Muy bien en sus coberturas, Luis, porque por cada jugadora de Tigres que toma el balón ya tiene a dos o incluso a tres jugadoras de Santos. A ver, ahí está la jugada. Vamos viendo la jugada. No, la baja con el pecho, ¿eh? Sí. Te comentaba, tiene a dos o tres jugadoras de Santos que ya están a la expectativa de que llegue el balón para no permitirles causar daño. Así es. La pelota la tiene Zuli Mercado. Zuli toca para Selene Cortés, manda el servicio. Ahí sale Wendy, parecía que se le escurría la pelota, parecía que la tomaba, pero la pelota está muy mojada y no la puede tener, y se mete Zuli hasta la cocina. Zuli ahí tratando de frenarse, apoya bien en Selene Cortés, que viene con el servicio otra vez, rasante, la pelota la busca ahí Lisbeth Ovalle, no hay falta, el balón lo tiene bien, Zuli toca para Lisbeth, antes el corte defensivo, se está poniendo sabroso René Fernández, los dos equipos luchando de todas. Sí, aunque me parece que es el equipo de Tigres el que más insistente se ha visto al frente. De este lado, la arquera Ofelia, pues no ha tenido gran trabajo, y es allá en aquel sector donde sí lo hay. La tiene Katy, saca el tiro, bien, el tapón ahí en el área, qué bien le taparon a Katy Martínez, que parecía que fusilaba Gaby en una jugada de gol de Tigres. Insisto, las coberturas de las jugadoras de Santos están siendo muy puntuales y muy detalladas. Entonces, cuando caiga el gol, puede que caigan un montón de goles seguidos. Se están poniendo muchísima atención y creo que en una desatención después se podría venir una seguidilla de muchísimos goles. Va a cobrar Zuli Mercado por el lado izquierdo, pierna cambiada, pierna derecha. Va a cobrar Zuli, manda el servicio por alto, sale la portera Wendy Toledo y despeja la pelota. Ahí, finalmente con un manotazo, la dejó en el área, pero bien la defensiva. Aquí estamos viendo el tunelito. Excelente. Ahí de Lisbeth Ovalle, qué tunelaco le hizo a la número 23. Bien. Tiene estas genialidades, ¿no? Lisbeth Ovalle, siempre lo comentamos en todos los partidos, es lo que la hace, yo creo que una de las mejores jugadoras de la liga. Sí, gracias a la producción, a Mauricio Medina por estar, por mandarnos esta señal. Finalmente la pelota la tiene Lisbeth Ovalle, esta jugada que es muy certera en ese tunelito, excelente. Se ve la habilidad de la chamaca, que aquí intenta otra vez buscar la pelota en el área, peligrosísima. Qué diferente se ve Tigres, con todo respeto, Gaby, cuando está Lisbeth que cuando no está. Mira, la verdad, yo creo que de todas las jugadoras que se fueron, es la que denota más participación por el estilo de juego que tiene. La tiene, ahí la tiene Belén Cruz. Yo creo que Belén debió haberle pegado de primera. Finalmente viene el equipo de Santos haciendo una cobertura defensiva excelsa, excelente, llegando a las jugadas el equipo de Santos. Muy bien la defensiva, muy viva, porque las jugadoras de Tigres están llegando con todo. Cuando viene Karen Luna, manda el servicio, le pegaron el grito ahí Wendy Toledo, pero la defensa despeja la pelota y la recupera otra vez Elena Cortés para Tigres, atosigando a Santos. Allá va por el lado izquierdo, bien Lisbeth Ovalle, trató de pisar y hacer la jugada, pero excelente, viene el despeje defensivo y el balón va para afuera en saque de manos. Era lo que comentábamos, la precisión que están teniendo las jugadas de Santos es impresionante. Tienen 23 minutos jugando, pero derechitas, Y ahí Jorge Macías, el entrenador de Santos, nerviosísimo. Cuando viene Karen Luna, manda el servicio por alto, la busca Lisbeth, no alcanza a cabecear bien René Fernández. La pelota va para afuera, saque de meta a favor del equipo de Santos. Sí, por ahora coincido con Gaby, por ahora teniendo un partido por nota a nivel defensivo el equipo de la Comarca Lagunera, porque a nivel ofensivo no ha inquietado pues a la arquera de Tigres. Estos equipos, lo comentábamos antes de que arrancara el encuentro, se han enfrentado en 7 ocasiones. Todos los partidos los ha ganado Tigres Femenil,
ha marcado 27 goles al equipo de Santos y el conjunto de la comarca lagunera apenas ha hecho 4 goles ante las felinas. Bien, la bajan de pecho, la pelota va al frente buscando Ojeda, antes Greta Espinosa. Greta la dejó para su portero Ofelia Solís. Y ahí salen tocando. Allá va Mariana Elizondo que manda la pelota al frente. El balón lo tiene Cintia Peraza. No alcanza a mandar bien el servicio. La buscaba el equipo de Santos. Pero finalmente el balón lo tiene Tigres. Y salen tocando la pelota. Pero Santos presionando la salida y robando el balón. Ahí Linda Valdés se apoya atrás. Y llega Lisbeth Ovalle para tratar de ganar y la gana. Bien Lisbeth, sigue Lisbeth, le mete velocidad, se escapa por el corredor de la izquierda, puede mandar el servicio. Ya levantó la cabeza para mandar el centro, manda el centro, la busca Katy. La pelota le pasa por atrás a Nancy Antonio y sale Brenda Guevara con la pelota para el equipo de Santos. Conduce bien el balón, abre por derecha. Y así la pelota se va para afuera. Pero bueno, así está el fútbol. ¡Qué jugadona estaba haciendo! Lisbeth Ovalle, Gaby Batocletti. No nos sorprende, yo creo que como lo hemos mencionado en varias transmisiones es esa jugadora que le da el plus al equipo, pero me parece que no está tan asertiva como en ocasiones anteriores, ¿no? Me parece que le falta nada más la definición o el pase preciso para que Tigres ya pueda estar festejando el primer gol. Nancy Antonio tocando para Mariana Elizondo que le regresa, otra vez a Nancy Antonio, conduce y abre por izquierda, bien para Selene Cortés, la tiene Selene, toca ahí, bien se apoya buscando a Lisbeth Ovalle antes el corte defensivo, otra vez la pelota, la va a buscar Ojeda, antes la defensiva de Tigres, y Greta Espinosa simplemente cubriendo la pelota y apoyándose atrás en la portera Solís, que le regresa a Greta, ahora sí puede estar de frente, cambiando el perfil y tocando la pelota en la salida para Ferral, Ferral va por derecha, allá con Karen Luna, prolonga la pelota para Belén Cruz, arranca Belén, la morena sigue con la pelota, ahí la tiene Belén Cruz, que es de Acapulco, Belén, ¿no? Así es de Acapulco. El balón lo tocan bien por izquierda, ahora para Lisbeth Ovalle, manda el servicio, también es muy habilidosa Belén. El balón lo tiene ahí Mariana Elizondo tocando la pelota para Nancy Antonio. Adelante, medio campo, toca para Karen Luna, así alcanza la pelota, mete piernas Karen, tiene la pelota Tigres, van al frente con Katy Martínez, se bota bien Katy, se apoya ahí en Belén, Belén de taquito le pisa la pelota y la deja en Katy, tejiendo la jugada de van allá con Karen Luna que trató de hacerla individual, trató de meterse en la cocina, pero comete falta y es falta a favor de Santos. Y era lo que comentábamos, Luis, cuando recibe en esta jugada Katy el balón, ya tiene a 3 jugadoras de Santos haciéndole la cobertura, entonces la verdad es muy aplaudible porque no muchos equipos de la Liga Femenil pueden venir a hacerle este parado técnico-táctico al equipo de Tigres. Sí. Y la verdad es que también ha tenido suerte el equipo de Santos porque el equipo de Tigres ha fallado goles ahí frente al arco en las llegadas. La pelota la tiene Karen Luna. Ahí Karen, muy bien, se quita la entrada. Ah, se barrió Guevara y cometió falta. Y el balón es a favor de Tigres. No, marcaron saque de manos. Y ahí lo cobran y lo tiene Mariana Elizondo. Se apoya bien en Belén Cruz. Belén tiene que frenar otra vez en Mariana, que le regresó la pelota. El balón lo chocan. El balón es para el equipo de Tigres. En saque de manos, lo van a dejar para que lo realice ahí Karen Luna y lo deja para Nancy Antonio buscando ahí tejiendo la jugada, pero como que no se coordinan, ahora sí la tiene Nancy Antonio y toca atrás. Arriesgando la pelota, el balón le llega hasta Greta Espinosa. Ahora lo desahoga por el lado izquierdo para Selene Cortés. Ya le pegó un grito. Lisbeth Ovalle le suelta la pelota a Lisbeth. Hace el recorte al centro Lisbeth. Se apoya en Katy Martínez, pero el terreno está muy resbaladizo. René Fernández, y es difícil. Sí, ya lleva como 3 resbalones la goleadora de Tigres, Katy Martínez. En esta ocasión no puede recepcionar bien la pelota en una jugada que prometía. Y el balón sale, el equipo de Santos tocando la pelota, van al frente. Ahí buscando a Ojeda que saca el disparo sin problemas. Ofelia Solís simplemente
le metió el cuerpo y la dejó ahí tranquilita para salir tocando la pelota. Y hasta acá se escuchó el grito del profe Jorge Macías, porque nuevamente se descolgaba Lisbedo Valle sola por la banda. Así que le hizo la llamada de atención a la central para que hiciera la cobertura. Y ahí el balón lo tiene el equipo de Santos. Y empiezan a bailotear ahí, tratando, pero se apoyan en Peraza, que manda un pase al frente. Otra vez la baja de pecho, la capitana de Santos, bien. La chaparrita le mete el cuerpo y saca la pelota finalmente. El balón lo recupera Tigres en la salida. Tocan para Lisbedo Valle, bien Cristina Ferral, qué bien limpió la zona de atrás. Y la toca para Lisbeth, ahí para Katy, le regresa de primera. Desahoga bien la jugada para Nancy Antonio, pegada a la banda, tiene Belén Cruz. Le suelta la pelota Belén, se va a meter al área Belén. Belén hace el recorte, se tardó un segundo más y se apoya ahora Nancy Antonio. Y Nancy, otra vez para Belén. Belén ahora sí manda el servicio. Bien acomodada ya la defensiva del equipo de Santos. Se perdió la sorpresa, pero la recupera Tigres. Manda la pelota al frente. Ahí Ferral le llega botando a Wendy Toledo, que se quedó con la pelota sin ningún problema, Gaby. Yo creo, Luis, que Tigres ya está abusando de la cantidad de toques para generar una jugada de peligro, una jugada de gol. Sí. Y eso hace que se pierda el tiempo, Gaby, ¿no? Eso. Sí, hace el partido mucho más pausado. Y ahí hay jugadas, por decir, Belén, ahí había que meterse hasta la cocina como venía. Y hace, trata de hacer un recorte de más y es donde se pierde la sorpresa, se pierde la jugada. Y ahí es donde Tigres podía lograr algo más. La pelota la tiene metiendo la cobertura. Y Tigres es saque de meta sin ningún problema. René, todo tranquilo. Pero los dos equipos siguen 0-0. Sí, creo que Tigres con un poco más de dominio de pelota, llegando al área rival, pero tampoco exigiéndole tanto, ¿no?, a la arquera Toledo. O sea, sí ha tenido oportunidad Tigres, pero tampoco la hemos visto, bueno, pues batirse, sacando pelotas a la arquera visitante. Importantísimo para Tigres sumarte a 3 puntos, porque se está rezagando en la tabla general. Tiene 23 unidades, Pachuca está en lo alto, también Atlas, Rayadas. Y hay que recordar que la próxima semana, compañeros, hay clásico femenino, ¿no? Así que Tigres visita a Rayadas en un partido complicado. El balón lo tiene el equipo de Santos. Tocando la pelota al frente. Allá van con Ojeda, hace el recorte. Ojeda es goleadora y trató de bombearle la pelota a Solís, que hace bien. Viene la chica y se quedó con la pelota. Y sale rápido de manos para Belén Cruz. Allá Belén, tocando la pelota para Nancy Antonio. Nancy, cambio, ojo por izquierda, bien para Lisbeth Ovalle, la tiene Lisbeth. Tiene la pelota, conduce el balón. Ahí Zuli Mercado espera, tratando de que le toque la pelota. Prefiere a Katy Martínez, le regresa a Lisbeth. Va a salir Wendy Toledo, levanta y recoge bien la pelota. Gaby se quedó con el balón, la portera de Santos. Pero esto era lo que te mencionaba. A diferencia de la jugada anterior, donde fue mucho el toque, ahora hicieron una jugada mucho más dinámica y mucho más rápida, que pudo haber terminado en gol en vez de hacer tanto toque. A lo mejor eso lo puedes hacer cuando ya tienes 1 o 2 goles en el marcador, pero me parece que en la búsqueda de abrir el marcador deberías de ser un poquito más práctico. Y le mandamos saludos a Óscar Elizondo. Y a Óscar Elizondo y su familia, Wilber y su familia, que siguen esta transmisión de fútbol. En el fútbol femenil este lunes en la noche, que la verdad es sensacional. Y el partido está interesante, Gaby. No podemos decir que es un partido que no ha tenido, no, Tigres ha tenido llegadas, pero no ha caído el gol. No, yo creo que ambas escuadras están haciendo muy bien su papel. Y insisto en aplaudirle a Santos el esfuerzo físico y lo bien que estudiaron el equipo de Tigres para poder hacer el parado táctico que están haciendo y que no ha permitido que el marcador se abra aún. Luis, amonestaron a Linda Valdés, la número 28 de Santos, por una falta sobre Zuli Mercado, capitana de Tigres. Gracias a René Fernández, que está en el terreno de juego. René nunca tiene frío, por eso no hay problema. El balón lo tiene, allá lo tiene Zuli. Zuli tiene el balón y viene en cambio Jo buscando a Lisbedo Valle, pero corta bien Santos. Otra vez tratando de buscar la salida. Ahí busca Tigres, recupera Mariana Elizondo y abre
para Belén Cruz, viene el corte otra vez, ahora sí lo intenta y ahora sí va con ella, y la tiene Belén. Belén por el sector de la derecha, la gente le aplaude, se anima Mariana Elizondo, busca mandar el servicio, la pelota va atrás, viene el equipo de Santos, ahí la capitana bajó para venir con el despeje y la busca también ahí Selene Cortés, defiende bastante bien, no deja que Linda Valdés se le vaya y finalmente toca la pelota el equipo de Tigres en la salida. Ya van con Mariana Elizondo. ¿Quién es la que está sumando minutos de Tigres? ¿Quién es la que suma? Mariana, de menores, Mariana Elizondo. Y lo está haciendo bien, ¿eh? Está jugando bien. La pelota la tiene Zuli Mercado para Lisbeth Ovalle. Lisbeth, ahí Ovalle, qué bien, qué buena jugada de Ovalle, manda el servicio. Era gol cantado de Katy Martínez y bien Wendy Toledo le quita el gol a Tigres. A mí se me hace que Katy se la saboreó antes de tiempo, porque era un gol que solo después de la genialidad que hizo Lisbeth Ovalle, solo era de empujarla enfrente de la portera. Oh, muy buena frase, se la saboreó antes de tiempo. Quería festejar el gol antes de meterlo. Bien, Lisbeth, otra vez. Ovalle, manda el servicio. Intenta de nuevo. Le puso un bombón René Fernández para que simplemente le empujara. Y se salvó el equipo de Santos. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos gratis. El momio para el empate entre Tigres y Santos es de más 400. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 2,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Sí, sí, la verdad que fue pues tres cuartas partes de gol, ¿no? El servicio de Lidado Valle, Luis, y la más clara del partido la tuvo Katy y la dejó escapar. Es que el recorte que hace Gaby en el área, hace un recorte para dejar espacio para mandar el servicio, lo manda y creo que ahí Katy Martínez perdona en un gol que prácticamente era cantado, cuando aquí se está metiendo en problemas la defensiva de Santos, pero bien Wendy Toledo se agacha y se queda con la pelota. Eran esas fracciones de tiempo que tú comentabas anteriormente, Luis, en vez de jugarla de primera intención, que me parece que era lo más propio, pero bueno, insistimos, de aquí arriba pues se ve muy fácil, ¿no? Sí, así es el fútbol y bien, es un partido interesante y Tigres ha tenido sus llegadas, Santos defendiendo bien y también tratando de llegar, no ha podido llegar al arco de Tigres, pero está bien parado el equipo de Santos. Por lo pronto, Luis, sí. Perdón, ya calienta toda la banca el equipo de Tigres, la conforman Yasmín Enrique, María Fernanda Elizondo, Evelyn González, Nayeli Rangel, Natalia Villarreal, Liliana Rodríguez y la arquera suplente Vania Villalobos. Oye, una banca de lujo, René. Sí, con mucha experiencia, ¿no? La banca de Tigres femenil, caso de Nayeli, caso de Natalia, que también se desempeña muy bien en el sector bajo, Yasmín Enrique, que es una buena central, y bueno, pues tiene donde echar mano el técnico Ramón Villaceballos. Fer Elizondo. Sí, también con gol esta jugadora. El balón lo tiene Tigres. Ahí es una falta sobre Katy Martínez, no la marcan y sale el equipo de Santos tocando la pelota, tratando de ir al frente, bien corta Greta Espinosa, compone ahí Mariana Elizondo, la dejan para Nancy Antonio, desahoga atrás para Cristina Ferral, esta por derecha, bien para Karen Luna. Tigres tratando de desahogar y tener la pelota, pero Karen no es precisa y el balón se va para afuera en una jugada que parecía fácil para Tigres, pero en la salida, pero Santos con la presión que está ejerciendo, Tigres cae en imprecisiones. Tigres sigue intentando llegar hasta la línea de gol por las dos bandas y como que está alternando, ¿no? Las llegadas o las jugadas a gol. Ahora intentan por esta banda y en la anterior intentaron por el costado izquierdo. A ver si en alguna de estas intentonas pues sale, ¿no? Y ahí viene tejiendo la jugada entre Lisbeth Ovalle y Zuli Mercado, pero defendiendo Santos. Ahí Brenda Guevara no se puede quedar con la pelota y la recupera Karen Luna para Tigres, tocando por derecha para Belén Cruz, deja en corto para Nancy Antonio, se da la vuelta completa Nancy, ahí ahora tiene que ir atrás. Parecía que iba a tocar por el lado izquierdo, no, prefiere atrás con Greta Espinosa. La tiene Greta, levanta la cabeza, filtra el balón, arranca Katy, pero también Wendy Toledo y llega primero la portera del equipo de Santos. Ya tenemos poco más de 5 minutos, Luis, con todo el equipo de Santos dentro del área de su portera.
de mitad de cancha para atrás. Apenas ahorita están haciendo el despliegue de nueva cuenta. Pero sí fueron 4 o 5 minutos con una intensidad de Tigres muy fuerte, buscando hacer el primer gol antes de que lleguemos al medio tiempo. Sí. Y Tigres intentando, ha tenido oportunidades, no ha caído el gol, pero de que está jugando muy bien, está haciendo muy bien el equipo de Tigres aquí como local. Y Santos defendiendo y teniendo algo de suerte, pero también defendiendo y presionando la salida de Tigres hasta donde puede. Vamos a ver qué intenta y qué ajustes hay por los dos directores técnicos en el medio campo, en el medio tiempo. Porque también Santos necesita recomponer un poquito. La pelota peinada, arranca Ojeda. Greta Espinosa llega primero y lo manda para afuera. Sí, Santos tiene nada más a una sola jugadora calentando. Ahí René no la alcanza a ver porque está detrás del banco, por eso no nos ha hecho la mención, pero solo tienen a una jugadora y como tienen la casaca y una sudadera por el frío y todo, es un poquito complicado saber quién es. Ahorita René lo averigua. Ahorita se los investigo. Sí, qué frío. La pelota la tiene ahí Peraza, buscaba la pelota al frente. Otra vez la tiene Peraza, saca el tiro. Por poco hace daño en el arco de Tigres, pero bien Ofelia Solís, se colgó de la lámpara, se quedó con esa pelota. Gaby, en una jugada peligrosísima. Yo creo que una de las virtudes de Ofelia Solís es que siempre está, o la mayoría de las veces está muy bien ubicada dentro de su portería. Es una jugadora que le ha dado mucha seguridad a la línea defensiva del equipo de Tigres. Te dejo, Luis. Y ataca. Ahora va Ojeda, bien la barrida, bien la llegada ahí de la cobertura defensiva de Greta. Pero otra vez insiste Santos, la tiene Peraza, saca el tiro. Botando le llega a la portera del equipo de Tigres. René Fernández, llegó Santos con peligro y adelantó líneas. Sí, respondiendo el equipo de la Comarca Lagunera en esta recta final del partido. Un buen disparo de Peraza, pero mejor la intervención de Ofelia Solís, que fue midiendo la pelota y se colgó de la lámpara. Una muy buena jugada del equipo visitante. La chaparrita capitana de Santos. Así es. Y que es la número 10, la orquestadora del equipo de Santos, pero recupera Tigres, la tiene Nancy Antonio. Nancy manda una pelota excelente para Lisbeth Ovalle, que la baja bien Lisbeth. Lisbeth bailotea, Lisbeth trató de hacer una jugada más excelente. Lisbeth esconde la pelota, se va a línea de fondo, manda servicio, el rechace defensivo. Qué bien Lisbeth, está jugando un partidazo. Y baja bien Peraza, tocando la pelota para Brenda Guevara en la salida. Ya tienen al frente a Ojeda, le toca la pelota, recupera Tigres y bajó muy bien Nancy Antonio, recupera esperando la pelota y la deja para Zuli Mercado, la capitana Tigre, tocando el balón para Karen Luna, deshogando por derecha, bien para Belén, la tiene Belén Cruz, Belén ya levantó la cabeza y toca para Katy Martínez, que se bota bien, y abren por izquierda otra vez para Lisbeth Ovalle. Lisbeth con peligro, manda el servicio, raso el servicio, y bien Wendy Toledo, la portera de Santos, se quedó con la pelota. Y nuevamente, Luis, lo que hemos estado comentando durante todo el partido, hay 4 jugadoras de Santos en su línea defensiva por 2 jugadoras de Tigres. ¡Qué bien! ¡Qué buen partido de lunes! Aquí todos estamos entretenidos en este partido. Brinca Karen Luna, despeja la pelota, finalmente la recupera Zuli Mercado. La tiene Zuli. Zuli tocando atrás para Cristina Ferral, que resbala pero rehace y toca bien para Nancy Antonio. Nancy van con Belén Cruz. Belén se apoya en Karen. Luna toca atrás otra vez para Ferral, que la tiene de frente. Vamos ahora a ver qué intenta. Va con Katy Martínez, que la baja de pecho, la deja para Belén Cruz, pero el balón en el rechace la tiene Brenda Guevara por el lado izquierdo. Guevara hace el recorte al centro y manda el disparo tratando de sorprender a Ofelia Solís. No pasa nada. El balón es para Tigres en saque de meta, René Fernández. Sí, pero como que se soltó el equipo lagunero en esa recta final de la primera mitad, con algunos disparos de media distancia intentando probar a la arquera Ofelia, el conjunto felino. Pero está bueno el partido, René. Sí, en esta recta final se puso muy bueno, ¿eh? Yo sé que con eso se te quitó el frío porque estás feliz, emocionado cuando la pelota la busca el equipo de Santos otra vez. Y es una falta a favor de Tigres. Y salen rápido con Karen Luna por el sector de la derecha. ¿Ya bajó el frío, René, o no?
No, está igual que como cuando arrancó el partido, ¿eh? Pero a ti no te da nunca. No, lo bueno, lo importante es que sin lluvia, bueno, pues es más tolerable. Creo que bajó un poquito, pero el viento, ¿no, René? Porque ya no se mueven al menos las banderas de acá de general. Al principio del partido sí estaban con muchísimo movimiento y ahorita se ven un poquito más estáticas. A lo mejor a nivel de cancha no se siente mucho la diferencia. Sí, sí, afortunadamente no hay viento, no hay lluvia, sí está la temperatura muy fresca. Aprovecho para comentarles que es Jocelyn Hernández, número 9, la que calienta por parte de Santos. Excelente, René Fernández. Arranca el equipo de Santos tratando de ir al frente y hacer daño, pero muy bien la cobertura defensiva de Tigres. Y arranca Tigres. Ahí tocan por el lado izquierdo para Zuli Mercado. Ya picó Luis Dedo Valle. Prefieren por el centro. Bien para Nancy Antonio. Se mueve bien. Toca para Lisbeth. Dejen muy bien la jugada. Por el lado izquierdo manda el servicio. Ahí Lisbeth, el rechace. Se resbaló el balón, pero no había nadie. Y le llega tranquilita la portera Wendy Toledo. Pues esperemos al señor gol al segundo tiempo, ¿no? Yo creo que con el ahora el cambio que nos comentaba, o la jugadora que está calentando de la escuadra de la Comarca Lagunera, es Jocelyn Hernández, es delantera, no tiene ningún gol aún en el torneo, pero a lo mejor puede ser un aliciente para que el equipo se vaya más al ataque, ¿no? En esta segunda parte. Se terminan los primeros 45 minutos, 0-0 aquí en el Volcán, Tigres y Santos en la Liga MX Femenil. Vamos a ir a una pausa y regresamos con los comentarios de medio tiempo. Gracias, gracias a Poncho Paseo, un saludo. Ya están los dos equipos en el terreno de juego. Tigres calentando. Vamos ahorita contigo, René, para que nos digas si hay cambios, si ya tienes algún cambio. No, por ahora no, Luis. Me parece que van a iniciar las mismas 22 jugadoras que terminaron la primera parte, pero te lo confirmo en unos segundos. Y están calentando, Gaby, las jugadoras de Tigres para sí, entrar... con calorcito el segundo tiempo. Eso lo hicieron también en jornadas anteriores, como que la sacan un ratito antes del vestidor para hacerlas, como bien mencionas, entrar en calor. Y así, bueno, así es el calentamiento de las jugadoras de Tigres y de Santos. ¡Gol por México! De GNP Seguros y Fundación Televisa está muy entusiasmado de presentar el programa Gol por México Liga Femenil. A partir del 8 de marzo, el programa de beneficencia se implementará en la Liga MX Femenil para ayudar a las mujeres de la República que más lo necesitan. Vivir es increíble con Gol por México. Cuando tu equipo gana, también gana nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Ahora sí, René, ya los dos equipos se van a acomodar para la segunda parte. Sí, así es, a punto de arrancar esta parte complementaria. Te confirmo, no hay cambios ni por Tigres Femenil ni tampoco por el equipo de Santos. Ok. ¿Y sabes qué comentábamos ahorita, René, aquí en el palco? De todos los jugadores, de las jugadoras, perdón, suplentes, tanto de Santos como de Tigres, Santos en la banca no tiene ninguna jugadora que haya hecho gol en el torneo, en lo que va del torneo. En cambio, en la banca de Tigres está Mariana Elizondo, que tiene uno, Yasmín Enrique con uno, Evelyn González con dos, Nayeli Rangel con uno y Liliana Rodríguez con tres goles. Eso es lo que tiene en la banca el equipo de Tigres a manera ofensiva. Sí. Y Tigres tiene un potencial bárbaro en la banca y también en el terreno de juego. Jugadoras y lesionadas también. Entonces creo, Gaby, que es un plantel súper completo. Sí, sí. Bueno, creo que ahora la única que está y que ya está por salir, bueno, quitando a Ale Gutiérrez, que la tuvieron que operar, es Caro Jaramillo. Ya está todo listo. El árbitro central de este partido, Martín Molina Astorga, su silbato, todo listo, con todo y por todo, para que inicie estos segundos 45 minutos y sean vibrantes aquí en el Volcán, en la Casa de los Tigres, a través
a través de Univisión TDN y Canal 8 Televisa Monterrey. Saque de manos a favor de Tigres por el lado izquierdo. Ahí se mueve Lisbeth Ovalle. Prefieren buscar a Zuli Mercado, el corte defensivo. Y así inicia la segunda parte. Tigres en terreno de Santos. Ahorita vamos con René Fernández, que está en el terreno de juego. No hay cambio, René. La pelota la busca Tigres. Viene el despeje defensivo y sale el equipo de Santos. No, no hay cambios, Luis. Tanto Ramón Villaceballos como el técnico Jorge Macías deciden arrancar este segundo tiempo con las mismas 11 jugadoras que terminaron la primera mitad. Y siguen calentando las dos bancas, ¿no? Sí, para estar a la orden de los técnicos cuando así lo deciden, preparándose también, bueno, pues aflojando los músculos porque está calando el frío acá en la cancha, así que preparándose, alistándose para cuando sean requeridas. Y la tiene Zuli Mercado, limpiando la zona, tocando para Katy Martínez. Parecía falta, no hay falta. El árbitro está muy cerca de la jugada. Finalmente viene el despeje, el balón es para Tigres en saque de manos. Y aprovechando el Inter, saludar a toda la gente que nos escribe por Twitter desde Martínez de la Torre, Veracruz, a toda la gente de Guadalajara. Un abrazo muy grande, gracias por apoyarnos y por seguir esta transmisión. Y para toda la gente de la República Mexicana y más allá de las fronteras que siguen esta transmisión. Y lo hemos dicho, ahora el fútbol femenil se ha vuelto un platillo, te dejo, Luis. Un platillo sabrosón para los sabrosón, lunes. No, y se ha hecho de mucha muy buena afición, a la que le gusta disfrutar de un buen espectáculo. Creo que la Liga Femenil en ese sentido no nos ha quedado a deber, Luis. Todos los equipos se han reforzado, han presentado cosas, cada torneo o cada partido, cada jornada, cosas más interesantes que brindarle al público. Y el primer tiempo estuvo muy interesante. Viene el despeje de Wendy Toledo. Hace la cobertura Karen Luna. Bien, Brenda Guevara le gana la pelota. Brenda peleando ahí, buscando a Ojeda. La pelota la tiene ahí Peraza. Finalmente el corte de Cristina Ferrari. Sale buscando largo, buscando a Lisbeth Ovalle. Pero lo recupera el equipo de Santos. Otra vez Elena Cortés. Tocó la pelota y para Greta Espinosa y la tiene Tigres otra vez en la salida con Lisbeth Ovalle por el lado izquierdo en terreno propio. La tiene Lisbeth tocando el balón, ahí se movió Nancy Antonio, no puede conectar con ella. Finalmente el balón lo tiene Santos, ataca Ojeda por el lado derecho, adentro del área, manda el servicio a nadie, no había nadie que cerrara la pinza. Finalmente el balón se va de lado a lado. René Fernández, el equipo de Santos también intenta, pero con muy poca fuerza. Sí, también cerró muy bien la primera mitad el equipo del Santos con algunos disparos de media distancia. Ahora, bueno, pues acerca con esta opción de peligro, pero nada que preocuparle a la arquera Ofelia Solís del equipo de Tigres. Sí. Que una jugada que sola se veía la jugadora de Santos, Gaby, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Y ella es la goleadora del equipo. Sí. Es Isela Ojeda. Ella tiene 6 tantos y yo creo que deberían de estar un poquito más al pendiente porque a lo mejor en una descolgada las agarran mal paradas y ahí podrías estar cantando el primer gol del equipo de Santos. Del equipo de Santos. Y el balón va a ser para Santos en una falta. El equipo de Santos tratando de buscar una pelota en el área. Yo creo que es una buena opción, Luis, para el equipo de Santos hacer un gol a balón parado. Es lo más cerca que pueden por ahí estar de llegar a gol. Y lo va a cobrar Cintia Peraza, la jugadora de Santos. Ahí viene el rechace. Buscan tratar de clarear la portería de Tigres, pero bien, Ofelia Solís sale, abraza la pelota, se quedó con ella, sin problemas. Iba a venir con el despeje. Ahí la que está marcando a Belén Cruz es Nancy Quiñones. Vamos a ver si Belén le vuelve ahí una falta. Es una falta a favor de Tigres, tiene que ir la pelota atrás. Sí, le dan ahí una patadita a Lili Mercado. Y el árbitro está muy cerca. La verdad que no hemos hablado casi del arbitraje y eso me parece a mí que siempre es bueno porque es señal de que están haciendo muy bien su trabajo. Fíjate cuánto espacio le dan Nancy Quiñones. René Fernández, ahí lo tienes. Uh-huh. A Belén Cruz, que está pegada a la banda, siempre sola recibiendo. Y también lo mismo pasa ya con Selene Cortés, que está por el otro lado, ¿no? Sí, y en la doble cobertura, además de Nancy Quiñones, está Guevara pendientes, pero se alejan mucho la acapulqueña, que ahora arranca por ese sector. El balón lo tiene Tigres, el balón sale, saque de meta.
Y así está marcando Santos, por eso Tigres, Gaby, en la primera parte llegó mucho por las bandas y es donde le ha hecho daño al equipo de La Laguna. Y como que se estaban turnando, que era lo que comentábamos en la primera parte, casi no han tratado de llegar por la zona media, sino que están buscando por las bandas, buscar descolgarse para poder tener una oportunidad de gol. Y ahí se cierran todas, buscando tener la pelota en el despeje. Viene Wendy Toledo, la pelota queda corta, la recupera Katy Martínez, toca bien para Belén Cruz, se va a meter Belén, la puede hacer Belén, la puede hacer Belén. Para la portera del equipo de Santos, le cometió penal a Belén Cruz, la de Acapulco, René Fernández, que se había quitado ya la salida de la arquera, pero ella la manotea en el pie y finalmente es penal. Cuando estamos viendo la repetición, sí, donde trata, extiende los brazos y le traba el pie, cae mucho después. Sí, pero yo creo que cae mucho después, Luis, porque ya no alcanza a balancear el cuerpo y pierde el equilibrio, pero sí es un penal, o al menos una trabada clara. Por ahí muchas veces de afuera decimos, no, hubiera intentado y hubiera pateado, sí, pero se ve que el cuerpo ya no puede mantenerlo en pie. Por eso se cae. Así es. Sí. Viene Liliana Mercado a cobrarle penal. Gracias, René Fernández. Ahorita me platicas cómo la viste tú. Pero me imagino que clara, ¿no? Sí, me parece que no hay dudas. Gran pase de Katy Martínez. Ya se había quitado Belén Alquera y bueno, pues termina por derribarla en el área. Y va a cobrar Zuli Mercado. Va a cobrar Zuli. Va a ser de pierna derecha. Wendy Toledo en la línea de fuego. Viene el tiro. La paró Toledo. El rechace. Gol, gol, gol. Gol de Tigre. Se adelanta muchísimo la portera Wendy Toledo y aún así todavía Lili tiene la capacidad de reacción para crear el remate y hacer y convertir el primer gol para Tigres Femenil. Sí, una jugada donde la cobra excelente Zuli Mercado, bueno, la cobró mal, pero la define cuando ya viene, cuando viene el rechace, ella la define. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. René Fernández lo había cobrado mal y la definió bien ya cuando viene el rechace. Sí, termina corrigiendo la capitana de Tigres Femenil. Hace un momento les comentaba que Tigres le ha marcado 27 goles a Santos en 7 enfrentamientos. Ahora este es el octavo enfrentamiento. Bueno, pues de esos 28 goles que ya registra Tigres ante Santos, 5 son de Liliana Mercado. Hoy por poco también se lo para cuando en el contrarremate Gaby, por poco la portera le saca la pelota ahí a Zuli Mercado. Pero se adelanta como un metro después. No sé si alcanzaste a escuchar ahí, René, qué era lo que protestaban las jugadoras de Santos. No alcancé a escuchar, pero a mí me queda la duda. Siento que Liliana Mercado como que duda. Cuando mete el gol, se le queda viendo al árbitro como si pensara que no era válido. Así lo sentí yo a la distancia. Sí, porque de acá se veía que todas protestaban algo, pero difícil de saber qué. Viene el despeje, la baja bien de pecho Katy Martínez. Ahí para Zuli Mercado, se da la vuelta Zuli. En el rechace también la busca Lisbedo Valle, peleando Santos con todo, la gana Zuli Mercado. La recupera el equipo verde y blanco, tocando la pelota al frente. Y el balón le da calma, tranquilidad. Ahí Zuli, tocando para Selene Cortés, que levanta la cabeza y va largo buscando a Lisbedo Valle. El rechace lo tiene ahí Zuli Mercado, la capitana Tigre, le da la vuelta y viene con el cambio de juego por derecha para Karen Luna. Karen tiene la pelota, puede tocar ahí para Belén Cruz, le toca la de Acapulco, otra vez ahí se equivoca Belén, la recupera Peraza y la tiene Santos y van al frente. Ahí con Isela Ojeda, finalmente la cobertura excelente de Greta Espinosa. Y rápido el partido, tratando de agarrar ritmo. Así tiene el balón el equipo de Tigres con Cristina Ferral. Y va al frente con Katy Martínez, la deja para Belén. Belén busca la pelota al frente. ¿Quién llega? No llega nadie. Va a llegar la portera de Santos, que tiene que recoger el balón para no tener problemas. Cuarto gol en el torneo de Lili Mercado. Yo supongo que es, no sé si este es el primero o el segundo de manera penal, vía penal, pero la verdad, digo, 4 goles para una media es muy buen número también. Sí. Y va a haber cambio, René. Sí, el primero de este partido entra la número 9, Jocelyn Hernández.
del conjunto del Santos. La Jora, que desde la primera mitad comenzó a realizar ejercicios de calentamiento, y sale la número 28, Linda Valdés, una de las dos jugadoras amonestadas en este partido. La otra es la arquera Wendy Toledo. Es Jocelyn Hernández la que entra. Así es, la número 9. La número 9, Jocelyn Hernández. Y mira, Linda Valdés, la número 28, la que acaba de salir, recibió el día de hoy su tercer tarjeta amarilla en este torneo. Y es una falta que cobra Santos. Peinan el balón, ahí la buscaba Ojeda, viene el despeje. El balón le va a caer a Lisbeth Ovalle, la jugadora más desequilibrante de Tigres. Y tiene el balón en medio campo, equivoca muy bien el equipo de Santos, leyendo la jugada y quedándose con la pelota y tocando el frente. Ahí buscaban a Jocelyn Hernández. Finalmente el balón lo tiene Belén Cruz. Belén para Zuli. Zuli en corto, tocando para Nancy Antonio, circulando la pelota por la izquierda para Selene Cortés. La tiene Selene, ahí toca para Lisbeth Ovalle. Lisbeth tiene el balón, vamos a ver si no se le dificulta ahí a Lisbeth y a Selene por ese lado izquierdo, donde está un poquito de charco. Finalmente viene el despeje y el balón es en saque de manos para Tigres. Si era lo que comentábamos el primer tiempo, esa franja es la que más encharcada está y le va a tocar ahora a Lisbeth Ovalle correr por ese lado. Aquí estamos viendo cómo la portera se adelanta. Aquí en el momento de bien el cobro, ahí se adelanta muchísimo. Yo por eso no sabía qué era lo que protestaban las jugadoras de Santos, porque digo, si la portera de ellas es la que se adelanta, pero a veces como los árbitros ya no se percatan o no ponen atención en esa cuestión, ¿no? Creo que en las reglas, que va a haber modificación de reglas, ya no va a haber el contrarremate, ¿eh? Ya la paró y la paró, se va. Si la para la portera, se va a saque de meta. O creo que no la puede rematar la misma jugadora que pateó el penal, pero a lo mejor las otras sí. Pues vamos a ver ya. En cuanto se pongan en vigencia, sí, nos vamos a aplicar. Cuando ataca Tigres, la tiene Belén Cruz, manda el servicio, se mete al área. Otra vez Belén peleando con todo, viene el despeje ahí de la capitana. Y el balón lo tiene el equipo de Santos, le cayó ahí a Zuli Mercado, pero llegó también la jugadora de Santos. Cuando Nancy Antonio pelea con todo, Katy Martínez se adelanta, le dan un jaloncito a Katy, no hay falta, la busca Mariana Lizondo, ahí se barre bien buscando la pelota y sale el equipo de Santos tocando la pelota para Isela Ojeda. La tiene Ojeda, ataca, la persigue Cristina Ferral, bien tiene que frenar la jugadora de Santos, ahí busca por el centro a Peraza, antes bien la defensiva y baja Zuli. ¡Qué fuelle de Zuli! ¡Qué bárbaro! Tocando la pelota por el lado izquierdo. ¡Qué condición física de la capitana Tigre! Manda el servicio Lisbeth Ovalle. Va a cerrar la pinza Belén Cruz. Y consigue tiro de esquina René Fernández para el equipo de Tigres. Más cerca el equipo de Tigres femenil del segundo que Santos de la igualada, porque sigue atacando el equipo local. Y ahora tendrá otra opción desde el saque de esquina que cobrará Belén Cruz. Y va a cobrar Belén Cruz por el sector de la derecha. Belén va a cobrar de pierna derecha. La de Acapulco manda el servicio por alto. El rechace de Wendy Toledo le cae a la capitana. Zuli la puede mandar bombeadita. Bien, Wendy Toledo, la portera, muy viva, Gaby, la portera de Santos. La verdad es que el gol cae por una jugada fortuita de un penal, pero Wendy ha hecho un papel impresionante. Y también remarcar lo mismo que tú mencionabas de Zuli. Me parece que portar la cinta de capitán en un equipo plagado de tantas estrellas como Tigres, el tipo de jugada que realizó recién y el torneo que viene teniendo, te explica perfectamente por qué alguien como ella tiene el gafete de capitán puesto. Me parece que es un gran ejemplo para todas las chicas que van empezando y para las que también tienen edad, porque ella es de las mayores del equipo. Me parece que nunca afloja, está todo el tiempo metiéndoles presión. Y no solo de la boca para afuera, sino poniendo el ejemplo, que es lo más importante, ¿no? 30 años tiene Liliana Mercado. Y compañeros, para hablar un poquito de la regla ahora del penal que estaban comentando, si es como dice Gaby, si se ejecuta un penal a partir de la nueva regla, la que tira el penal no podrá rematar, pero sí cualquier otra jugadora del equipo. Bien, don René Fernández. Y probablemente las jugadoras de Santos pensaron que ya se había implementado la regla, ¿no? Es hasta junio, ¿no? Sí. Puede ser, porque yo sí vi un momento de incertidumbre, de duda ahí en el área de Wendy Toledo.
pero la pelota la tiene Solís de Tigres, la portera, tocando y circulando el balón para Cristina Ferral, que viene al frente para Belén Cruz. Esta es gambetera, habilidosa, alegre para jugar al fútbol, y toca la pelota buscando a Katy Martínez. Katy tocando y apoyándose bien en Karen Luna. Va Karen por el sector de la derecha. Qué rápido se recuperó Karen. Entró de su lesión y ya ha estado. Este es su tercer partido cuando manda el servicio. La pelota, allá la va a buscar Belén Cruz, que se fue hasta el otro lado. Allá va Belén. Y bien, la pelota la tiene Tigres, buscando el balón. Katy Martínez no hace por ella. La pelota la recupera Izuli. Manda el servicio por alto. Y el balón se va para afuera. ¡Qué bárbara, Izuli Mercado! En todos lados anda, ¿eh? Es lo que te digo, Luis. Yo creo que las palabras jalan, pero el ejemplo arrasa. Y eso sí es lo que hace dentro de la cancha y también fuera de la cancha, Izuli. Sí, es que Izuli, con una gran condición física, y la verdad es importantísimo. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos gratis. El momio para el empate entre Tigres y Santos es de más 600. Si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 2,800 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una falta a favor de Tigres. Ahí cuando le cometieron la falta a Jocelyn Hernández, la jugadora que entró. Es a favor de Tigres. De Santos. Es a favor de Santos. Es a favor de Santos. Una falta a favor de Santos. Sí, a la jugadora que acaba de entrar, a Jocelyn Hernández, la número 9. Sí. Y va a cobrar Santos. Y vamos a ver qué intenta el equipo de La Laguna. Siempre se quedan atrás. En el momento que mandan el servicio se van y se adelantan. Ahí la pelota la tiene Santos, tratando de hacer la jugada individual. Le sacan el balón y sale Nancy Antonio con la pelota, tocando para Selene Cortés. Acelera Selene, cruza línea central. Ahí tiene cerquita a Lisbeth, prefiere frenar atrás. La acompañó bien, excelente Nancy Antonio. Y tratando de jugar bien allá, tocando una pelota al frente para Selene Cortés. El balón queda largo y es saque de manos a favor del equipo de Santos. Yo creo que lo peor que podría hacer el equipo de la Comarca Lagunera es desesperarse. Han hecho un muy buen partido y repito, la jugada del penal fue circunstancial, pero han mantenido un orden durante todo este tiempo y sería un desperdicio echar a perder todo lo que han logrado, ¿no? Sí, y no se desespera Santos, pero Tigres con ese gol va adelante y quiere marcar fuera de lugar, dice Ojeda, claro, fuera de lugar. Y si era fuera de lugar. Y está haciendo su trabajo Santos para buscar el empate, ¿eh? No, tampoco se vino abajo en el ánimo, simplemente sigue haciendo su lucha y si Tigres se descuida le puede hacer daño. Sí, jugando de manera ordenada, te insisto, lo peor que pueden hacer sería desesperarse. No han hecho un mal partido, todo lo contrario. Venirle a jugar a Tigres en casa, al tú a tú, lo han hecho muy pocos equipos de la Liga Femenil. Cuando el balón es saque de manos, otra vez, ahí Jocelyn Hernández consigue saque de manos para Santos. No alcanza a peinar la pelota. La tiene ahí Peraza, le sacaron la pelota. Belén Cruz y toca bien para la capitana. Izuli Mercado toca al frente para Katy Martínez. Le queda espacio. Le van a hacer la cobertura y le sacan la pelota. Bien René Fernández. Qué bonita cobertura, qué buena cobertura de la jugadora Katy Estrada. Sí, atentos al ataque de Tigres Femenil. Cuando les comento que ya Ramón Villaceballos le pide a Liliana Rodríguez acelerar el calentamiento, se vendrá el primer cambio del equipo local. ¿Quién va a entrar? Liliana Rodríguez. Liliana Rodríguez. La pelota la tiene Belén Cruz. Levanta un servicio al área. La busca Izuli Mercado. Ya la tiene Lisbeth Ovalle. Qué bien la jala Lisbeth. De zurda. ¡Gol! ¡Gol! Esas son el tipo de jugadas que comentamos siempre de Lisbeth Ovalle, que te sorprende. Es una maga, no puede meter un gol así.
Con este gol apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Gaby, qué golazo, qué bien la prende y la mandó para adentro. Es que es impresionante el recurso técnico que tiene y la forma en que golpea el balón y lo gancha para meterlo donde era imposible, imposible para Wendy Toledo, que ha tenido una gran actuación el día de hoy, agarrar la pelota. Y otra vez la tiene Lisbeth. Lisbeth toca para Katy Martínez, gana la pelota en el área. La tiene Katy, se va a apoyar atrás en Mariana Elizondo, que la prende derecha. Y Wendy Toledo tiene que mandarla una mano. Tiro de esquina, René Fernández, calientito el partido. Y qué golazo, tú lo viste ahí en la cancha de Lisbeth Ovalle. Sí, trepidante el momento que está viviendo el equipo de Tigres Femenil. Golazo de la chica de Aguascalientes. Un zurdazo imposible de atajar para Raquel Toledo, que por más que se estiró, la pelota ya estaba besando las redes. Gran gol de Lisbeth Ovalle que levanta la ovación del público presente. A ver si mi mamá nos manda ahorita la repetición de cómo jala la pelota y luego la prende de zurda. Quinto gol de Lisbeth Ovalle este torneo. Sí. Hay una jugadora de Santos lastimada, me parece que es Ojeda, ya incluso entra la asistencia médica del equipo visitante. Y de Tigres ya se prepara la modificación que les adelantaba, entrará Liliana Rodríguez y saldrá la número 6, Nancy Antonio. Va al medio campo. O a lo mejor va a recorrer líneas. Hay que ver en dónde se ubica cuando entre al campo, porque Liliana puede jugar tanto en la media como en la delantera, que es donde la hemos visto todos estos partidos anteriores. Cuando más me estaba gustando cómo está jugando Nancy Antonio esta segunda parte. No sé si se resiente de algún golpe, de alguna lesión, ¿no? Pero bueno, va a hacer el cambio Tigres en un momento más. No sé si van a esperar el tiro de esquina, René. Sí, incluso va a que salga Ojeda del conjunto de Santos, que definitivamente no puede continuar. Afortunadamente sale por su propio pie, lo que nos indica que no es tan grave el golpe que recibió en el tobillo izquierdo. Incluso ya sale con la media completamente abajo, ¿no?, de la pierna. Y ahora sí que salga Ojeda, se realizará el tiro de esquina por parte de Tigres. Y un aplauso a toda la gente que vino al estadio a apoyar a su equipo. Un reconocimiento total por las inclemencias del tiempo y aquí están apoyando a las chicas del fútbol femenil. Viene el cobro del tiro de esquina por Tigres por el lado izquierdo a pierna cambiada. Zuli Mercado manda el servicio por alto, el remate, ahí no llega finalmente, no se pueden acomodarla, tiene Belén Cruz, pero el balón sale, saque de meta a favor del equipo de La Laguna, del equipo de Santos. Ya va a estar, ya entra Isela Ojeda y viene el cambio, René Fernández. Sí, aún no lo permite el árbitro central. Lo que sí permitió es el ingreso de Ojeda, compañeros. A mí se me hacía que iba a salir de la cancha. Salió para que la atendieran, para que le colocaran algo de spray en el tobillo izquierdo. Pero ya está dentro del terreno de juego una vez más la goleadora del equipo de Santos. ¡Qué bien la jala Lisbeth Ovalle! Gracias a Mau Medina por mandarnos la repetición. ¡Excelente la jala! ¡Y qué golazo metió la chamaca de Tigres cuando arranca Belén Cruz a toda velocidad y consigue tiro de esquina! Gracias a la producción, Luis, porque también pudimos ver el excelente pase que le pone Zuli Mercado. Sí. Que ese sí yo no lo había visto, para que veas. Y qué bien la jala, ¿eh? La jala con esa intención y la acomoda. Y para adentro que está lloviendo, no era inatajable. Más. Sí. Inatajable. Y la portera la intentó, pero no pudo. Y ahora sí viene el cambio. Sí, ahora sí sale de la cancha Nancy Antonio, la jugadora número 6 del equipo de Tigres Femenil. Y entrará la número 27, Liliana Rodríguez. ¿Se acuerdan del par de goles que marcó contra el conjunto León en el último partido en este estadio? 2 goles de tiro libre. Bueno, pues es la que va a ingresar a la cancha. Y de Santos ya se prepara otra modificación más. Está lista para entrar a la cancha Sofía Ochoa. En cuanto tenga la información de quién se va, se las comparto. Sofía Ochoa, exjugadora de Rayados, ¿no, René? Sofía Ochoa, te lo confirmo en un momento. Va a cobrar Belén Cruz el tiro de esquina por el sector de la derecha. Ahí. 4 dentro del área buscando el remate, viene por alto la pelota, se va por un ladito y otra vez es tiro de esquina a favor de Tigres. Bien, y todavía no permiten el cambio de Santos. Otra vez ahí se van a acompañar. Es Lisbeth Ovalle la que está ahí con
con Belén Cruz, que bien hacen jugada las dos. Lisbeth de zurda sacó un disparo y la mandó desviada del arco del equipo de Santos, Gaby. Pero Tigres intentando para poder hacer daño. Sí, el gol se tardó un poco en llegar. Se abre con un penal, una jugada circunstancial, como lo hemos mencionado. Pero bueno, después aparece esta genialidad de Lisbeth Ovalle. Y están tratando de llegar y de ser más contundentes, que al cierre de temporada, al cierre de torneo, perdón, les viene también muy bien. Sí. Lo que no entendí, René, ¿por qué no permitieron el cambio? ¿Por qué el árbitro no lo permite si ya está la jugadora ahí? No, yo tampoco lo entiendo. Se tardó para que se realizara el de Tigres, el de Nancy Antonio, por Liliana Rodríguez, y aún no permite el ingreso de la jugadora de Santos. Mira, acá me confirman, René, que sí, sí, que Sofía Ochoa fue exrayada, igual es que Wendy, la portera, también. Wendy Toledo también es jugadora exrayada. Perfecto. Fíjate, yo sabía de Sofía, pero de Wendy no. Así que muchísimas gracias a la gente que nos echa la mano ahí por Twitter. Osmar Silva, muchísimas gracias. Ahí viene un servicio de Ojeda, que mandó un servicio al área. Finalmente bien sale Ofelia Solís y se quedó con la pelota. Cuando estamos viendo ahí el disparo y el manotazo de Wendy Toledo. Y Tigres llegando y haciendo daño. Y allá va Mariana Elizondo, que gana la pelota, bien la espera. Ahí Quiñones le sacan la pelota y toca el medio campo el equipo de Santos. La pelota la roba Lisbeth Ovalle, se duermen un poquito. La tiene Lisbeth, se acomoda de zurda Lisbeth. Otra vez parecía que era falta. ¡Es falta, René Fernández, a favor del equipo de Tigres femenil! La única manera en la que pudieron detener a Lisbeth Ovalle, la más desequilibrante del equipo de Tigres, está metiendo con peligro al área, pero llegó Katy Estrada para frenarla y viene otra opción para el conjunto de Ramón Villaceballos. Y ahora ya sí, se prepara otro cambio de Tigres. Ahora sí, compañeros, porque están dentro del campo Zuli y ahora también está Lili, que si bien recordamos, el partido pasado hizo dos golazos de media distancia. Es la que metió los dos goles. Así es. Contra León. Pero ahora el perfil se me hace más para Zuli, ¿no? Porque los metió de este lado, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que cualquiera de las dos tiene la oportunidad. Yo he visto los entrenamientos y la verdad, ambas patean desde cualquier lado. Tienen esa facilidad. Sí. Pues la que se prepara también está muy cerca a Belén, ¿eh? Puede ser un factor sorpresa. Uno nunca sabe quién puede patear. Hay tres perfiladas, ¿no, sí, René? Tres perfiladas. Sí. Zuli de frente. A un ladito está Liliana Rodríguez, que viene con el tiro. La pelota pega en la barrera y se va para afuera. Fue Liliana Rodríguez, que le pega bastante bien. Gaby a la pelota, la chamaca de Tigres. Era lo que te comentaba, Luis. Estas variantes que no muchos equipos conocen, de jugadas que se practican durante la semana en el entrenamiento, pueden generar una sorpresa y un gol más a la cuenta de Tigres. Viene otro cambio de Tigres y aún no se realiza el que pretendía hacer el equipo de Santos. Bueno, sale de la cancha Belén Cruz, la acapulqueña, y entra la número 9, Evelyn González. Qué buen partido de Belén Cruz. Aplauso para Belén Cruz, que la verdad hizo un gran, gran partido. Y entra Belín González, que también es muy efectiva por el sector de la derecha. Manda el servicio por alto, el remate no llega, viene, hay una falta y un empujón en el área. Y ya marcaron, y es balón para Santos. No entendemos por qué no se puede hacer el ingreso de Sofía Ochoa todavía. No sé si querían esperar a ver qué movimientos sí, hacía Tigres. Yo creo que el técnico es el que paró el cambio, ¿eh? Ahí está la jugadora cerca del área técnica haciendo algunos ejercicios de estiramiento, pero quizás se arrepintió el técnico Macías. Vimos la repetición donde el empujón era de Karen Luna y por eso marcaron la falta. La pelota la tiene ahí Katy Martínez, prolonga bien para Evelyn González, la tiene Evelyn, recién ingresada al terreno de juego, la tiene Evelyn González, manda el servicio, viene el corte defensivo de Quiñones, la pelota va para afuera. La virtud de Quiñones, Luis, de no regalarse nunca hasta último momento, hasta que da la jugada por terminada, es cuando ella vuelve a su lugar. Y muy buenas coberturas también de Ana Gutiérrez, la número 5, y de Katia Estrada,
que están en la defensiva de Santos. Yo creo que, honestamente, Luis, a la línea defensiva no le puedes reclamar nada en el partido de hoy. Un gol de penal y, bueno, el otro, una jugada magnífica de Lisbeth Ovalle. ¿Qué les dices a las jugadoras, no? Que han hecho un gran esfuerzo y, la verdad, lo venían haciendo bastante bien hasta que estas jugadas circunstanciales ocurrieron, ¿no? El árbitro Martín Molina detiene las acciones porque está dolida en la cancha la número 7, Brenda Guevara, después de un recuerdito que le dejó Karen Luna. Sí. Ah, chocaron ahí. Chocaron rodilla con la rodilla. Ah, qué dolor. Y con el frío, más, René. Y la que se llevó la peor parte es precisamente la número 7, Santos, Guevara. René, ¿entra Nayeli Rangel? Sí, está alistándose ya para entrar a la cancha. Ahora les informo quién se va. Y quiere asegurar la victoria. Ramón Villaceballos, el técnico de Tigres. Metiendo una jugadora de medio campo. Que tiene buen trato con la pelota, buena conducción, que mete la pierna, así es Nayeli Rangel. Y que aparte contagia a las compañeras con ese entusiasmo y esa entrega. No, y que tiene muy buen remate de cabeza, va muy bien por arriba también. Hay que ver cómo se acomoda la escuadra felina después de este cambio. Será Liliana Mercado la que se da de la cancha para que entre Nayeli. Y el desgaste de Zuli. Ahí cuando la pelota... Evelyn González no puede conectar. Y sale el equipo de Santos a toda velocidad, pero se les acabó la cancha y el balón es para Tigres. Entra a caliente.mx, regístrate y obtén de regalo 400 pesos para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y ahora Santos también va a hacer el cambio, ¿va a entrar la misma? Sí, Sofía Ochoa. Tiene la pelota Belín González, consigue saque, no, saque de manos a favor de Santos. Y mira, aquí yo creo que este cambio también es en parte por el desgaste de Zuli y también porque tiene que haber solo dos mayores en la cancha y ya está Cristina Farral. Entonces, sale Zuli y entra Naye Rangel. Sí. Y va a salir. Y también para que... Ahí está el cambio, ¿eh? Ahí está el cambio de Santos, sale el número 7, Brenda Guevara, y entra la número 20, Sofía Ochoa. Sofía Ochoa es la jugadora del equipo de Santos que entra al terreno de juego. Y el balón lo tiene Santos tratando de ir al frente, tocando la pelota. No alcanza a retener el balón ahí Ojeda, el balón le va a llegar a Ofelia Solís. Ahora sí la puede recoger, como que se iba a agachar, pero todavía no le faltaba mucho para entrar al área. Finalmente bien la portera de Tigres, se queda con el balón. Y va a venir con el despeje. Y Nayeli todavía no entra, René. No, todavía no entra. Está esperando que salga la pelota para que se dé la oportunidad de que ingrese. Hay que ver también ahora con el cambio de Sofía Ochoa cómo se para el equipo de Santos y qué es lo que pretende su técnico ya con una diferencia de 2-0 en el marcador. La pelota le pega a Quiñones, va el balón para afuera. Saque de manos. Y viene Nayeli Rangel. Sí, el tercer y último movimiento del técnico Ramón Villaceballos. Sale de la cancha Liliana Mercado con un gol en este partido por la vía penal. Y entra Nayeli Rangel, de las de mayor experiencia en este conjunto felino. Sí, y las dos se llevan bastante bien. Y la ovación con la que la recibe el público, Luis. Claro, Nayeli Rangel, que mucha gente la quiere aquí en Tigres. Con esa entrega, el balón lo tiene Belín González, manda servicio. La tiene Lisbeth Ovalle, se acomoda Lisbeth, saca de zurda bien Wendy Toledo. Entra Katy al contrarremate, la pelota la tiene Nayeli Rangel. Y allá la va a buscar Selene Cortés. Toca bien, otra vez para Lisbeth Ovalle. ¡Qué bárbara Lisbeth! Anda desatada por el lado izquierdo. Y qué zurdazos ha sacado. Y toca bien para Selene. La tiene Selene Cortés. Toca para Nayeli. Nayeli, cambio. Ahora por el otro lado va a buscar ahí a Karen Luna. Y Karen la deja para Evelyn González. Evelyn ya se llevó a Quiñones. Sigue Evelyn. Se mete al área. Manda servicio. La tiene Lisbeth. Y le tapan otra vez a Ovalle, que peleó con todo y
y tratando de buscar su segundo gol del partido. La verdad de aplaudir, insisto, la línea defensiva del equipo de Santos y la portera Wendy Toledo, que ya es un factor en el partido, porque si no, fácilmente, Luis, podríamos estar diciendo que llevaríamos 3 o 4 goles si no fuera por la gran actuación que está teniendo Toledo el día de hoy. Y bien, Tigres funcionando por las bandas, la tiene Katy Martínez. Allá va, buscando a Lisbedo Valle, vamos a ver si alcanza, la pelota queda larga, el balón sale y todavía se barre, a ver si la alcanza. Qué bárbara la jugadora de Tigres. La verdad, por actitud y esfuerzo, me parece que es el tipo de jugadora a la que nunca le puedes recriminar nada. Te pueden salir bien o mal las cosas, pero por actitud me parece que siempre se saca un 100. Sí, René, bueno el partido, ahora sí lo disfrutaste, por eso ni frío tuviste ahí abajo. Sí, la verdad que mejoró muchísimo este encuentro en el segundo tiempo. Aprovecho para informarles la cantidad de asistentes el día de hoy. La cantidad de valientes que retaron el frío, 2,438 aficionados están presentes en el estadio universitario. Y la verdad que sí es de aplaudirles, René. Sí, por supuesto, porque está bastante fría la noche y aquí están apoyando a todo pulmón a su equipo Tigres Femenil. Y lo que siempre decimos, son muchas familias, así que traen bien abrigados a los niños, pero siguen viniendo y siguen teniendo aquí su cita todos los lunes en el estadio universitario cada 15 días. Y saludos para Ernesto Contreras y familia, para Raúl Cepeda y familia y toda la gente que sigue la transmisión. La transmisión de este partido entre Tigres y Santos de la Liga Femenil. Y ataca Tigres otra vez, buscan al frente a Liliana Rodríguez, que también trata de llegar y que también le pega bastante bien a la pelota. Yo creo que con estos cambios el equipo de Santos está buscando que ya no le hagan otro gol. Ahorita me parece que van a realizar el tercero. Y el equipo de Tigres busca tener un poquito más de profundidad, pero también tratar de no desgastarse mucho con un marcador a favor que se mira amplio. También para Víctor Muñoz y Mauricio Muñoz, que siguen la transmisión en vivo y en directo. Este partido de Tigres, el balón lo tiene ahí Karen Luna, la gana bien para Katy Martínez. Katy se quita la entrada, sigue Katy, conduce la pelota en el rechace. Otra vez la gana el equipo de Tigres y van muy bien allá con Evelyn González. Evelyn se escapa, Evelyn consigue tiro de esquina a favor de Tigres, Gaby. Otro tiro de esquina más. Y otro tiro de esquina conseguido por Evelyn González, que si algo la representa es el nunca dar un balón por perdido. Y así ha conseguido 4 o 5 tiros de esquina en lo que ella tiene dentro del terreno de juego. Va a haber otro cambio de Santos, René. Sí, ahora te informo de quién se trata. Adelante. Cuando viene el servicio, el tiro a esquina, lo tiene otra vez Rodríguez, manda el servicio por alto, cerrado, se le estaba escapando, René, la pelota Wendy Toledo. Alcanza a reaccionar Wendy Toledo después de que había escupido la pelota tras ese trayazo de la número 27, Liliana Rodríguez, que quiere también su gol en esta noche. Es que está mojada la pelota, como el terreno de juego está muy, muy húmedo, ahí la pelota se alcanza a mojar y es peligroso. Mira, René, falta, sí. Aquí haciendo un ejercicio de vista, si no me equivoco, va a entrar Jenny Rodríguez con el número 30. Así es. Sí, mira, ahí estoy, Luis. ¿Sí? Todavía te sirvo para decirte los números. Qué bueno. No, pues sí. Es que de verdad no se ve nada. Sí, sí, excelente. El dorado hace que la visibilidad se complique. Entre el dorado y las franjas, ¿no? Claro. Ay, ya la vista también, René. Pero bueno, mira, 6 ojos. Pueden más. El balón por alto le llega a Ofelia Solís, que se queda con ella. Sin problema la portera de Tigres. 2-0 Tigres. Desde el Estadio Universitario El Volcán, la casa de los Tigres Femenil, que van ganando 2-0 a Santos en un muy buen partido de fútbol que lo hemos disfrutado todos. Viene el despeje, Wendy Toledo, la portera de Santos, la busca Nayeli Rangel, ahí le pegó un grito, le podían haber marcado falta, pero finalmente el balón lo tiene Liliana Rodríguez de zurda por alto y va a ser un golazo, pero muy bien la portera equipo de Santos. Definitivamente Wendy es un factor. Yo creo que es la mejor jugadora del equipo de Santos. Y aplaudirle también al profe Macías, Luis,
que a pesar de ir 2-0 en el marcador, no deja de buscar, porque Jenny Rodríguez, la jugadora que va a ingresar en este momento, es delantera. Entonces no ha dejado de buscar o de tratar generar una jugada de gol. Y la que sale de la cancha es la número 19, Isela Ojeda. Qué buena pegada tiene Liliana Rodríguez, tanto tiro libre como en movimiento. Esta número 27 Tigres Femenil se ve que tiene muy buena zurda. Estamos viendo la repetición y no la toca el Toledo, pero sí agarra el travesaño, Gaby, agarra el travesaño y la pelota finalmente, si hubiera ido un poquito más abajo, yo creo que sí la alcanza a sacar. A lo mejor lo toca como para referencia, ¿no? De saber hasta dónde está. Y la jugadora que sale del plantel de la Comarca Lagunera es Isela Ojeda, que es la goleadora del equipo, tiene 6 tantos, pero hoy lamentablemente no pudo concretar ninguna jugada de gol. El balón lo recupera ahí Nayeli. Otra vez Santos, le va a llegar a Greta Espinosa. Vamos a ver qué hace Greta. Toca atrás para Ofelia Solís. Ofelia, ahí con Cristina Ferral. Vamos a ver si Cristina desahoga. Ahí con presión. Finalmente la tiene Mariana Elizondo y la manda para afuera. Saque de manos a favor del equipo de verde y blanco, el equipo de Santos. Y ahí se mueven las jugadoras. Cuando ya salió ahí, ahí la verdad es que el balón lo tiene otra vez el equipo de Santos, peleando con todo. Jocelyn no alcanza a conectar bien y sale Liliana Rodríguez, que tiene una zurda privilegiada. El balón lo tiene otra vez Jocelyn y es falta a favor del equipo de Santos. Que te digo, yo creo que estas jugadas son las que está buscando el equipo de Santos para tratar de tener al menos un acercamiento al arco del equipo de Tigres. En esta segunda mitad no han tenido muchas llegadas que hayan inquietado a Ofelia Solís realmente. Sí, ya son 85 minutos, ya 86 minutos de tiempo corrido. La pelota la tiene el equipo de Santos, la manda al área. Viene el disparo, Jocelyn Hernández. No hay fuera de lugar, sí hay fuera de lugar. Sí, sí, fuera de lugar. Hay fuera de lugar. Y sí lo habían marcado antes, ¿eh? Sí. Ya pero lo marcaron. No, y estas nada. A lo mejor son las que, estas jugadas son las que a lo mejor les queda hoy por hoy buscar a las jugadoras del León. Porque Tigres fue un equipo muy dinámico y muy contundente en la segunda mitad. El balón lo tiene Greta Espinosa. Ahí toca el balón. Y Elizondo toca por derecha para Evelyn González. Evelyn tiene el balón. Tiene que ir atrás con Greta. Pegado a la banda tiene Selene Cortés. Prefiere el frente. Arriesgando la pelota y la pierde el equipo de Tigres. Buscaban a Lisbeth Ovalle. En cortito tenía Selene, pero bueno, Tigres intentando de todas, tratando de ir al frente y todavía de buscar un gol más. Es lo que a mí me apasiona el fútbol femenil, que todavía van ganando 2-0 y no manejan el marcador. Buscan el arco y buscan ir al frente. Y yo creo que ahora, Luis, sí podría ser Tigres eso de tocar un poquito más la pelota. Te dejo, Luis. Sí, aquí arriesgo otra vez Tigres y Santos perdona. Eso es lo que te digo, el manejo del partido, lo que decías tú. Y finalmente Santos perdona una jugada que tenía para hacer más. No, insisto, agradecerle también al equipo de Santos que realmente no se echa para atrás tratando de no recibir el tercero o el cuarto, sino que lo busca. Es apretada la jugada del fuera de lugar. Me parece a mí que sí es fuera de lugar, que sí está adelantada un poquito. Tendríamos que ver la repetición otra vez, vamos a ver, pero sí me parece con la repetición que nos manda la producción, para mí está adelantada. Un poquito adelantada la jugadora que realiza el gol. Oye Luis, y en la tribuna poquitas, pero ya comenzó el show de luces. Ahí sí, vamos a ver la repetición, sí. El show de luces ya empezó con el... Ahí vamos está. Viendo, vamos a ver, aquí vemos la repetición. Ay, no sé, el pie de Greta que va saliendo me parece que habilita. No hay fuera de lugar. La jugadora de Tigres. Greta Espinosa habilita. Hay dos adelantadas de Santos que no participan en la jugada. Pero ellas van saliendo y no participan. Gracias a Mauricio Medina y a toda la producción. Qué bien. Qué buena toma. Qué buena toma porque no hay fuera de lugar. Ahí se ve clarísimo que no hay fuera de lugar. Sí, habilita el pie que deja atrás Greta Espinosa. Bueno, jugadas apretadas, así las vamos a tener. Y aquí la tenemos, ahí se le va una jugada de gol del equipo de Santos. Aquí
No había fuera de lugar y era una jugada clara para el equipo de Santos Laguna. La pelota la mandan por alto, la tiene Nayeli, gol. Fuera de lugar. Fuera de lugar de Nayeli Rangel. Fuera de lugar de Nayeli Rangel. Y fíjate, Luis, caía el tercero, una muy mala marca porque Nayeli remata sola para gol. Sí, René, ahorita lo, Mau nos va a mandar seguramente la toma. Pero sí. no, a diferencia de lo que nos pueda comentar, mira, ¿ves? Sola la marca. ¿No, no la baja con la mano? ¿No le toca la mano? A Nayeli el balón. A ver, ya te informamos, René. Pero sí, yo creo que la baja con la cabeza. Porque está pegado. Bueno, en esa toma no me da. A ver, ahorita vamos a ver si tenemos la otra toma del otro lado. Porque el problema es que se ve pareja con la jugadora de Santos para estar en fuera de lugar. Pero... sí, pero a lo mejor lo que comenta René, marcan mano, no marcan fuera de lugar, que esa okay, también sería otra opción. Sí. Para mí no mete la mano, pero habría que verla de nuevo. Ahí sí producción nos hace el favor. Con gusto. Para salir todos de dudas, Mauricio. El balón lo tiene el equipo de Santos, van al frente, se le escurre la pelota. Oye, Santos ha sido peligroso en estos últimos minutos. Y es lo que te digo, nuevamente insistir, agradecer equipos que vengan a proponer y que vengan a jugar, a pesar de ir abajo en el marcador, como si fueran 0-0, Luis. Sí. Dos minutos, Luis, Gaby, son los que se van a agregar a este segundo tiempo. Gracias, René. Sí, que... la verdad, el arbitraje muy bueno, ¿eh? ¿Quién está en el suelo? Selene Cortés, pero ya se levantó. Sí. No, es Mariana Elizondo. Mariana Elizondo. Pero ya está de pie. Fíjate que con ese triunfo, Luis, importante para Tigres, porque llega a 26 unidades, las mismas que América, para seguir ahí, pues, en la pelea por los primeros puestos. Rayada sigue invicta, tiene 29, Pachuca 27, Atlas 27, y repito, Águilas y Tigres, bueno, pues se quedarían con 26. Sí, se está cerrando el grupo y se está cerrando de linda forma. Va a haber un muy buen cierre de torneo para este grupo número 2. Y en el servicio, Lidero Valle, lado a lado, la pelota en el centro también la buscaba ahí Evelyn González, viene el despeje defensivo y sale el equipo de Santos, tocando la pelota, la recupera Karen Luna, la dejan ahí tocando el balón y tratando de acompañarse el equipo de Tigres. Ahí está Evelyn González buscando que le soltaran la pelota, el balón es en saque de manos y lo tiene Karen Luna enfrente del área técnica Ramón Villaceballos, y allá van con Katy Martínez. El balón lo tiene Santos, la gente ya está chiflando para qué, para pedir que el árbitro pite el final. Ya está chiflando de frío, Luis. El balón para Katy Martínez. El bote. ¿Cómo está mojado? Ahí está. Vamos viendo. Sí. Sí, puede que esté adelantada con la pierna derecha, sí. Nayeli. Sí, sí, porque no la baja con la mano, ¿eh? Sí la baja con la cabeza. Sí, un poquito, un paso pero, adelantada, ¿eh? Bueno, pero ahí habría que checar, René, porque la jugadora, el balón viene de una jugadora contraria. La pelota la tiene ahí Katy. Mandó el servicio. Es que son jugadas muy apretadas, rápidas, muy claro. Rápidas. Sí, nosotros aquí tuvimos que ver 3 o 4 repeticiones. Entonces, sí, como siempre decimos, Luis, de aquí arriba se ve muy fácil. Y se terminan los segundos, 45 minutos. Gana Tigres 2-0. 2-0 aquí en el Estadio Universitario, en el Volcán. La casa de los Tigres Femenil, 2-0 a Santos, en un partido muy bueno, muy emotivo, muy interesante, Gaby, un muy buen partido de la Liga Femenil. Gran partido de ambas escuadras, excelente el esfuerzo de los dos, y es lo que te digo, aplaudirle a equipos que no vienen a tirarse para atrás y que buscan hasta el último minuto del partido proponer y jugar de tú a tú contra su rival. A nombre de todos los que estuvimos en esta... en esta transmisión de fútbol, a Mauricio Medina y todo el equipo aquí en el camión en Televisa, y también para René Fernández en la cancha, Gaby Batocletti aquí en el palco, y un servidor Luis Reyes, muchas gracias, buenas noches. Ganó Tigres 2-0, vamos con Poncho Paseo allá a México. Entra a tienda ligabbva.mx, presenta
Vámonos con nuestro resumen. La victoria de Tigres 2-0. Lisbeth Ovalle, que fue la jugadora más peligrosa con este servicio. El remate de Katy Martínez y Wendy Toledo. Aparece la guardameta para desviar y mantener el 0-0 en ese momento. Fue hasta la segunda mitad que se abrió el marcador con esta jugada. El servicio por parte de Katy Martínez. Belén Cruz, que se quita la guardameta, le comete penal y vendría a cobrarlo al minuto 52. Liliana Mercado sería la encargada de tirar. Ataja en primera instancia Wendy Toledo, pero en el contrarremate cae la anotación. El cuarto gol del torneo para Liliana Mercado, y de esa manera Tigres tomaba ventaja ya en este partido. Al minuto 64, esta acción con Lisbeth Ovalle, la jugadora más peligrosa, primero haciendo ese recorte hacia Brenda Guevara, el potente disparo, vence a la guardameta, su quinto gol del torneo, y ganó Tigres. Cosas ese día es que se podría llevar la vida.